para. Botito el ranchero, con todo y su sombrero, diciendo sus piropos y muchas cosas más. Si no le están echando y no están loqueando, entonces ¿a qué salen? Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Quiere divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Es Tito el ranchero, el que dice. ¡Ay! Eso sale chido. Llegó Tito el ranchero, con todo y su sombrero, diciendo sus piropos y muchas cosas más. Si no le están echando y no están loqueando, entonces a que salen, eso no es disfrutar. ¡Ay! Lo que sigue es tuyo ya. Ya no lo estamos aprendiendo, Mar. Ya, el primer párrafo ya no lo sabemos. Ya tenemos el primer párrafo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sean todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ay, pues su pinche madre. A toda la raza que ya está conectada. Ando bien malo, güey. Es que con el cambio es de que, clima también, ¿eh? No, me estoy. Estaba comiendo unos chicharrones, güey. Se me atoró el chicharrón, pero aquí andamos ya. El polvito. El polvito del chicharrón. Oye, Omar, fíjate que aquí empezamos puntual. Sí. Pero en Estados Unidos no. No, porque cambió el horario en Monterrey, bueno, en todo el noreste de la República Mexicana. Estamos ya una hora antes, o sea, acá serían las 7 de la noche, ¿no? Sí, o sea, aquí son las 8 y garras. 8:20. Entonces no empezamos exactos. No, sí, dijimos que a las 8:21, ¿no? 8:01. 8:21. Ah, bueno. Ya, si arrancamos exactos. La más que pues hubo un cambio, el cambio de horario de invierno, entonces la gente anda bien sacada de onda, pero ya estamos al aire. O sea que allá en Estados Unidos todavía hace calor. Sí, y frío y la chingada. No, es que ¿sabes qué onda? En Los Ángeles son 2 horas menos. O sea, ¿en el cielo? Sí, no, Los Ángeles, California. Ah, ya. No que sean días de 22 horas, no, o sea, sino que son 2 horas menos. Sí, allá. Te encargo, producción, por favor, que le comuniques a todo el mundo en los horarios que vamos a estar, tanto en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos y en México, cada quien a su horario que debe de ser. Pues así es, buenas noches a todos, menos a los japoneses. Esas mamón, güey. Porque allá es de día. Entonces, allá buenos días para ellos. Ok, efectivamente. Bueno, pues bienvenidos a toda la raza. Gracias por estar en una transmisión más desde el rancho con Tito Ranchero y Omar Espinosa. E invitados especiales. De lujo esta noche el programa. Más adelante verán quién va a estar con nosotros, pero la verdad se van a divertir porque son dos personas, aparte de ser muy buenas personas, son excelentes comediantes. Exactamente, eso dicen, güey, eso dicen. No, cómo no. Ahorita los calamos. Claro. Oye, ¿qué decir? Siempre mandamos primer saludo a la persona que está conectando, que es para Miguel Ayala. Dice que hay pinche Tito, saludos desde Pesquería, Nuevo León. A Pescorea. El señor Wick, Tito, dice, pone nada más ahí. Héctor Hurtado, nada más pone así. Leandro Macareno, saludos a la familia Macareno. Dale a tu cuerpo alegría, Macareno. Yo creo que se lo han de decir, güey, unas 3 veces al día, güey. Sí. Entonces, saludos al Macareno. Dice, del hijo pródigo, Leonardo Macareno. Ah, qué también dice, para Dark Díaz, saludos, que hay Solar 7, Sol. A ver a qué horas, dice. Jai. No, sí estamos bien, ahora sí. No, güey, empezamos tarde, güey, pero tú no hagas mucho pedo, güey. Por cierto, estamos en el día de los santos, ¿cómo se llama? De los difuntos que son, ¿cómo se llama? Que son unos que nos causan a los niños, ¿no? ¿Cómo dijo, chavo? Ahí va, es que se me va la onda. Ok, a ver otra vez, que yo estaba acá en ese pedo. Santos inocentes. Ah, chinga, que no es el 28 de diciembre. Ah, no, ¿verdad? Estamos en el día de muertos. No, el día de mañana es el, bueno, mañana es el día de muertos. Los difuntos, hoy sí. Es... Los niños y los que no alcanzaron a ser bautizados y todo es el día de hoy. Ándale, ese rollo. De Los Ángeles, California. Que mi esposa andaba bien preocupada, dice,
el día que te mueras, ¿qué te voy a poner de ofrenda en el altar? Échame lonche en vida, chinga, déjate a la mamá. Estoy preocupando por el altar. El día de todos los santos. Ándale, eso. O sea, un saludo para el santo y para el hijo de él. El hijo del santo. Ándale. Si sabías que un día iban los vatos, un vato iba manejando en un carro, güey. Y lo para el policía, güey, lo para el policía. Y luego, entonces le dice, ¿qué onda, güey? El vato iba enmascarado, güey, acá así como el santo. Y dice, ¿qué onda, güey? Dice, ¿qué pedo? ¿Quién eres? Soy el hijo del santo. ¿Cómo va, güey? ¿Te pareces al santo? ¿Soy su hijo? No. Soy hijo del santo. Yo también lucho. ¿Cómo está el pedo? ¡Ah, pues te pareces un chingo! Por eso te paré, porque pensé que eres el hijo del santo. No, lo paró y le dijo... ¡No mames, el santo! Yo veo todas tus películas. Y dice, vato, no soy el santo. Soy el hijo del santo. Y dice, no mames, estás igualito. Por ahí, más o menos. El chiste es que lo pararon, güey. Entonces es el día de todos los santos, Omar. Y me están moviendo el pronter. No sé si lo vayan a leer de aquel lado. Qué pedo, güey, pero mueven todo el pinche pedo, güey. Producción, güey. La producción anda con todo. Oye, por cierto, antes de empezar esta noche, disculparnos por lo de la semana pasada. Ya se les olvidó, güey. No hagas mucho pedo, güey. Pero ya esperemos que no nos vuelva a pasar. Exactamente, que no nos vuelva a pasar. Me iban a mandar unos saludos que no me los mandaron. No sé quién me los iba a mandar los saludos. No. Ah, chingada, alguien me dijo que te mando saludos. Digo, sí, pues mándamelos, aquí los saludamos. Ah, sí, ya, mi compadre. Quiero mandar un saludo especial para Noreb, para Gaby, el Johnny de la juguetería de papá. O de papa, güey, no sé, güey. Enséñate a escribirle, güey. Cuando te enseñes a escribir, güey, te lo voy a mandar, güey. Ahí, por favor, güey. Compadre, hay unos saludos a Noreb, Gaby, el Johnny de la juguetería de papa. Pues no sé, no te haya acento, güey, no sé qué pedo. Pero bueno, saludos para acá. Saludos para toda la raza que nos está viendo, güey. Oye, pero si tú ya me acaban de mandar ahí el, ¿cómo se llama? La corrección del día. Ah, sí. Hoy es día de Los Ángeles. Pues de los santos, sí. Sí, hoy recordamos a todos los bebés que han nacido durmiendo o que hemos llevado pero nunca hemos conocido. Exactamente, bueno, pues saludos para todos ellos. Eso es lo que dice, lo que me manda. Ahí, no sé. Abrazo a todos los padres que tienen una estrellita en el cielo. Eso sí, saludos y un abrazo hasta donde quiera que estén. Así es. Oye, que por cierto, también podemos hacer una calavera, güey. Neta. Tú sabes, eso es de las calaveras, güey. Yo que es mañana, pero no podemos mañana. Yo tengo una calavera. Sí. Pero es de un topaz. No sé si todavía la tenga. Por ejemplo, puede ser, dice, ponme música de calaveras, por favor, compadre. Ahí está, música de calaveras, compadre, dice. Llegó la muerte a lo largo y ancho para ver el programa desde el rancho. Siéntase a disfrutar para que no se les haga muy ancho. Es una calavería. Es una calavería ahí más o menos, güey. O otra calavera puede ser, por ejemplo, aquella que dice, muy celosa está la muerte para el Omar que tiene mucho diente. Llegó en su taxi nuevo para que no le arrastren los huevos. Puede ser, digo, tienes oportunidad, si quieres decir una, tienes oportunidad. Pero yo tengo una. A ver, échale una. La huesuda muy maquillada. Ajá. Salió de su nidito. Ok. Para ver a Tito cómo a Omar le chupa el pito. Eres bien ocurrente, güey. O sea, ¿sí me chingaste? Poquito. Sí. No, pero sí es verdad. A ver, dime otra, güey. Salió la calavera debajo de una esfera. Para poder a Omar, para poder ver a Omar que se agache y que se la meta.
Esas están con madre porque no queda ni madre, güey. Ahora, échale otra, échale otra. Una vez llegó la huesuda y vio al Tito cómo le chupaba el sin hueso. Estaba Omar. No, salió la. ¿Cómo va, güey? Salió la calavera viendo Omar sentado en una banqueta, escupiéndose la mano para hacerse una chaqueta. Pero en eso pasó la huesuda Carlota y lo miró con disimulo y le dijo: no los eches en la calle, mejor échamelos en el culo. Ya, güey, con eso no, sí, calaveras, güey. Oye, porque... pero definitivamente, por decir, unos beben, ¿no? Como beben y beben y vuelven a beber. Unos se drogan. Ah, otros sí. Unos se suicidan. Oh, sí. Otros se casan. Sí. Cada quien elige la manera de morir. Cada quien su pedo. Así es. Exactamente, Omar. Oye, pues entonces la raza ya está conectada, Omar. Ya está lista para echar desmadre, güey. Porque andamos con todo. Hoy sí nos la peló el internet. Sí. Pruebas y pruebas que hicimos por todos lados, Omar. Desde la semana pasada trajimos a Don Internet. Ajá. Y le puso una chinga a todo esto. Viene así como el Simi, pero con vestido de Wi-Fi. Ándale. Sí. Así el modem. Que por cierto, andaba hablando de ese rollo. El sábado y el domingo estuvo de visita la muñeca del juego del calamar. Ah, sí, aquí en el centro. Chingonota que estaba la muñeca. Jugaremos, muévete en luz verde. Así te vas a quedar puñetas todo. Entonces, así es como iniciamos la transmisión desde el rancho, porque ya tenemos al primer invitado, compadre. Así es. Ya tenemos al primer invitado de esta noche, güey. Así que tú decides a quién traemos, compadre. Si traemos a mi papá, traemos a tu papá, traemos a mío, traemos a... Yo creo que debemos de empezar por orden cronológico. ¿Cronológico? Sí. ¿De cronómetro qué? De cronología. Ah, de, ok. De tiempo. Y yo creo que la primera persona que vamos a presentar esta noche debe ser una persona que su humildad lo tiene por encima de todo. Exactamente, y siempre humilde, siempre muy sencillo, sí. Muy, como siempre, la persona que está a continuación por entrar, siempre el vato anda feliz, sí. Siempre anda contento, siempre anda regalando cosas, güey. Yo te quiero decir algo antes de continuar, güey, no sin antes decirle, dos pinches mini split tengo aquí, compadre, 2 toneladas, sí, para que tengas la pinche puerta abierta, Chucky, ciérrale, hijo de tu pinche cola, o pásale. Ahí está. Ándale, güey. Estábamos ardiendo aquí, güey. Oye, y también recordarle a toda la raza que si quieren ustedes y van a hacer una carnita asada, compadre, van a hacer un pollito asado, van a hacer lo que ustedes quieran, compadre, en reunión familiar. Sí. Ahora que van a venir la raza de Estados Unidos en estas fechas, compadre, yo les quiero recomendar Sazonadores del Primo, güey. Sazonadores del Primo siguen con su sabor delicioso en todas las reuniones y sorprende a tus invitados sazonándole con el sazonador La Tejana, compadre. Mira nada más. Fajita clásica es la que tenemos ahí. Fajita clásica, carne asada también la tenemos, pollo asado, entre mucha variedad más que tenemos de parte de nuestros patrocinadores de Salsas del Primo. Yo la verdad hice un pollito la vez pasada a la plancha, compadre, bueno, al sartén. Y le puse el sazonador del pollo y quedó, güey, pero bien, bien delicioso. De hecho, hay que comentar que nos salvó la vida un sazonador del Primo ahora que fuimos a Cuatro Ciénegas. Ah, sí, estuvimos ahí en Cuatro Ciénegas y bueno, siempre cargamos nosotros nuestro sazonador porque a donde quiera que vamos no sabemos qué es lo que vamos a comer. Sí, entonces le ponemos, nosotros ya nos acostumbramos a disfrutar del buen sabor de salsas del Primo, entonces nos llevamos un sazonador y una salsa, siempre la cargamos y nos tocó hacer un pollo precisamente, sí. Que nadie quería el pollo, compadre. Nada más vieron que lo empecé a partir yo, que era pollo pierna de muslo que está ahí, sí, en un congelador. Lo empecé a partir todo, no, güey, calmado, güey. Y lo empecé a cocinar, güey, y luego le eché el sazonador, güey. No, güey, quedó todos muertos de hambre. La única persona que estaba ahí renuente terminó comiéndose el pollo. Sí. Un saludo para Elías Medina. El vato no que dijo, no, yo prefiero estarle echando, no, vamos a comer, güey. Y la realidad nos quedó bien sabroso con sazonadores, siempre lo cargamos a donde quiera que hagamos. Usted también puede hacerlo, tenemos de todos los tamaños para que lo cargue. Que usted dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ver bien mal llevando el sazonador. Bueno, échelo a la bolsa de su señora. No, al contrario, te vas a ver muy bien, compadre. Vas a llegar
con pura calidad. Exacto. Vas a llegar con puros productos del primo. ¿Cómo vas a llegar así? Con las manos vacías. Con las manos vacías. Sí. Vas a llevar un producto de muy buena calidad. Si es de fácil aplicación, usted nada más lo va a abrir y le va a echar. Se acabó. Con eso hay. No ocupa de echarle nada más que sazonadores. Ni sal le vas a echar, compadre. Encuentra los productos en Amazon y en muchas tiendas que tenemos para todos ustedes. Ahí usted va a conseguir salsa del primo, sazonadores y toda la gran variedad que tenemos. Y por supuesto que se unan a nuestras redes sociales, que son salsas del primo, porque son las salsas del primo. Son verdaderamente caseras. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Ya llegamos con el invitado o qué? Por supuesto. Bueno, pues lo vamos a recibir como se merece. Mucha gente piensa que es mi papá. Mucha gente piensa que nada más sabe estar en los ranchos, ahí calzando caballos. No. Mucha gente nada más piensa que sabe ordeñar vacas. Mucha gente piensa que no es de rancho realmente. Y la humildad lo hace que sea una persona distinguida, amigable, porque es de rancho. Y además es un gran amigo. Así es. Aquí está con ustedes, Pilo. ¡Pilo Chistes! Buenas días, ya, no, encantado. Encantado de que me invitaron. ¡Mi papá! Hijo de mis entrañas. Dijo así una vez un pelado que tenía muchas ganas de ser mamá. Ajá. Y no, pues le hizo el favor un doctor de anestesiarlo y hacerle la operación. Y le preparó, y con una mojarra se la metió y se la sacó así varias veces. Una mojarra. Y luego le presentó así un pescadón envuelto en un ponchecito. Y le dijo, oiga, dijo, mire lo que tuvo. Y le dijo, hijo de mis entrañas, tienes cabeza de bagre. El dolor que me has dejado es el dolor de ser madre. No, hombre, muchas gracias. Esa jala como calavera. Sí, muchas gracias que me invitaron. Muchas gracias. Saluditos. No, hombre, muchos saluditos. Saluditos. No, hombre, muchos saludos. Siéntese, papá. Siéntese. Sí, donde usted guste. ¿Cómo saben que se torna siendo viejo? No. Pues el chiste es para recibirlo como se merece, papá. No, hombre, no. A todo dar. Bien gustoso. Y qué curioso. Parecía como que telepateaba yo. Ya telepateaba, que ya faltaba poquito para que me invitaras. Sí, no. Pues ya le. Arrímala más para acá, porque sí, no nos estamos parando. Ándale, no, hombre. Así. Una cheve, Pilo. No, le echamos. Viral que se hizo esa frase, Pilo. Sí, aquí sí. Traigo yo. No, se, no. Se hizo viral ahí en su rancho. ¿Eh? Ah, sí, trataron, teníamos muchos imitadores, sí, pero la original pues, fue la que hicimos, sí, usted y yo. Original. Ahí en su rancho. Y una chulada, porque ahí en el mero tronco del mezquite. Ay, me asusta. Sí, ay, güey. En el mero tronco del mezquite. En el mero tronco del mezquite. Salió esa frase que yo, la verdad, le voy a ser muy sincero, le voy a decir a la gente. Yo ya la había escuchado, pero nunca me imaginé que me la fuera a aplicar a mí. O sea, yo le pregunté en buen pedo que si quería una cheve. No, dije, bueno, porque en esa ocasión que estábamos ahí, de repente tomaba, de repente se iba a hacer cosas y no tomaba. Dije, a lo mejor trae su cerveza aparte, ¿verdad? Sí. Entonces, con una cheve, Pilo, me dijiste, no. Bueno, la iba a dejar porque pensé que traía otra. No, sí. Le echamos, chingas, no, le echamos. Caí. Y dijiste tú, mijo, yo pensaba que no quería. Dije, yo no me busqué un chingado. Dije, no, pues ya ando encalmado. Ando encalmado. Es como preguntarle a un santo si quiere una veladora. Pues se la pone como quiera, ¿verdad? No manda preguntándole, ¿quieres una veladora, santo? Sí, no, hombre, no. Se le pone sin permiso. ¿Se la pone en permiso? Pues, entonces así agarra. Habla. Oiga, ahorita que me acordé de esas poesías tan chulas que se aventaron, que también una vez un pelado le gustaba mucho fregar gente. Y entonces le dijo a un pelado así rancherón, así como yo, y como mi hijo Tito. Y le dijo, oye, cabrón, dijo, ¿para dónde vas tan apurado? Pues, ¿qué prisa llevas? No, hombre, dijo, es que voy a ir a montar ahí un autobús urbano, chingado. Y es que me urge estar en el rancho La Mota. Y le dijo el pelado, zambútate hasta las pelotas. Y entonces el pelado se la guardó. Y entonces a los poquitos días le dijo a un pelado, cabrón, así bien tipito, y la chingada así como de pueblo. Y le dijo, oiga, dijo, ¿para dónde va tan tipo? Dijo, pues ¿para dónde? Pues para Monterrey. Dijo, zambútate hasta las pelotas. Dijo, oye, pero pues no casa ni madre. Dijo, case o no case. Dijo, así me chingaron a mí. Mira, yo también la estoy aplicando. Case o no case.
Oiga, y con la novedad que bien gustoso que amanecieron en la mañana. ¿Por qué, hombre? Porque estrenando tres cosas. ¿Tres cosas? Estrenando tres cosas que me gustaron mucho. A ver. Una el mes, otra la semana y otra esta funda, esta chulada de funda del celular. Me la hizo un amigo de por ahí de Ejido el Barco. Una puertona, chica, de un rancho. Rancho Javier Tamé Rodríguez. ¿Rancho qué? No, dice. Francisco Javier Tamé Rodríguez. Ándele. Pilo chiste. ¿Y le regalaron también el celular o la pura funda? No, tuve que comprarlo. El que me regalaron me lo robaron. El que regalaron se lo robaron. ¿Dónde se lo robaron? Pues oiga, ya ni me acuerdo, soy bien olvidadizo. Sí. Y cómo va llegando uno, que es cierto que la mucha experiencia friega a los jóvenes. Porque tantos años de vivir, pues tiene uno ya más experiencia. Pues sí, pero ahora resulta que los jóvenes lo joden a uno porque de nada sirve tanta experiencia, todo se le olvida a uno. ¿De qué sirve tanta experiencia, verdad? Todo se le olvida a uno. A ver, Pilo, ¿sigue ordeñando la vaca que tiene ahí o no? Sí, está ordeñando tres. Les estaba sacando hasta cerca de 20 litros a tres vacas. Una gateadona que parece elefanta, la cabrona. Pues sí, pero llovió y con el mucho suquetal, mejor solté la gateadona. Esa que parecía elefanta. Ajá. Y no, ahorita estoy ordeñando nomás dos que me están dando. Nada más dos. 12 o 13. Ponga una arriba de un árbol. Pues sí. Para que le dé la leche nido. La leche nido. No, porque esa de una pinta vaya, me da otra clase de leche. Porque empiezo a ordeñarla y se pone la cabrona así con los ojos cerrados. Y no me, pues, ¿qué crees que estaba haciendo? ¿Qué? Me está dando la leche concentrada. Yo pensaba que estaba ordeñando al toro. ¡No, hombre! No, el toro, cabrón, casi no da leche. Le gusta dar entre las vacas el cabrón. Nada más entre las vacas. Oiga, Pilo, yo siempre tengo una duda porque veo en las películas que lo hacen, pero ¿es cierto que cuando está ordeñando la vaca le está haciendo usted plática para que se tranquilice y todo y esté mansita para ordeñarla? Pues sí, yo una de las que tengo, cuando se porta mal, le doy dos, tres puntapieces y se porta muy bien. ¿Qué es eso? Con la punta del pie le digo, pórtate bien, cabrona. Sí le platico y todo, pero cuando hacen males, hay que tratarlas también un poquito mal para que agarren la bondad y que deben de portarse bien. ¿Y usted cree que sí jale ese pedo? No, sí son bien vivos. Son bien vivos. Yo la vez pasada que fui, que estaba ordeñando, me acuerdo que le echaba leche usted a las manos, ¿verdad? Para que pueda resbalar. Sí, para que suavice. Sí, entonces dice, y lo bueno es que aquí estoy, le echo la leche y aquí tengo mi secador. Y se limpia con la vaca. En la panza de la vaca se seco. En la panza de la vaca se seca ahí para seguirle ordeñando. Sí. Oiga, Pilo, ya lo he visto que trae el sombrero por todos lados, Pilo. ¿Sí le gustó a mi papá? No, este sombrero es una chulada, ¿Qué dijo la vez pasada? Al amigo que me puso Pilo ahí en el rancho, se emocionó tanto porque me dijo, oye, dijo, no la friegues, Pilo, tienes muchos sombreros. Dijo, véndeme ese de lana. Le dije, no es de lana. Dijo, chingados que no. Hombre, le dije, mira, es de lona. Y me arrimé, le dije, mira, le dije, es de lona. Dijo, que la chingada, dijo, corrientísimo. Le dije, pues, para poder que combine conmigo. Yo diciendo que son de muy buena calidad, la chica. No, sí, bueno. No, hombre, sí, bueno. Y no, pues, como decía un viejito ahí del rancho, y no, pues, para el precio. No, regalado, no. Regalado, pues qué regalado, chingado. No, sí lo he visto que anda ahí, anda No, sí lo presumo. Sí. Sí lo presumo. Le digo, miren, me lo regaló mi hijo Tito. Y pues como soy mentirosísimo, yo me acuerdo que cuando era pobre. ¡Ah, sí, compadre! Oiga, es que me acuerdo que cuando era pobre, me fastidié de decir verdades. Ajá. Y nunca me quiso creer nadie. Y ahora resulta que ahora que me cambió la suerte y que estoy bien desmadrado, he hecho mentiras y me las creen. Ya subió y le creen todo lo que dice. Sí, me creen todo, aunque sea mentira. Pues ya lo hemos visto muy cambiado, Pilo. Uh-huh. Ya anda siempre ya muy a la línea, muy elegante. Fíjese, ¿y cómo me tocó la suerte que también me aviento esa? Que cuando era pobre batallaba mucho para vestirme. Y ahora que estoy desmadrado, todo lo que traigo puesto es regalado. Todo esto me lo regaló un primazo, Armando Tamés, una chulada de apellido.
Ah, sí, pues también. Armando también. Yo tengo una de puros caballitos alrededor que me la regaló un amigazo de Terán, Pánfilo Garza Garza. Bien fácil de mandarle saludos. Sí, bien fácil. Saluditos, mi amigo Pánfilo Garza Garza, que ese amigo cuando nació, la mamá de él le dijo a su esposo, oye viejo, dijo, ya mi hijo aquí acaba de nacer, dijo, y tú como que no tienes ganas de venir a conocerlo. Dijo, sí vieja, dijo, nomás que aquí, dijo, acabo de rebanar con un cuchillo muy filoso un pedazo de pan duro, dijo, y me acabo de dar un cortadón. Y no, ya fue y se arrimó y no, pues le gustó para ponerle al niño Pánfilo, porque cortó el pan con... ¡Salud, Pánfilo! El pan con mucho filo. Sí. Pánfilo, sí. Pilo, ahorita que estás diciendo tú que te pusieron el apodo de Pilo, yo pensé que siempre te habían dicho Pilo toda tu vida. No, fue porque un vecino ahí en rancho, muy conocido de mi tío Pilo y de papá grande, Marco Rodríguez, y mi tío Pilo se llamaba Porfirio Rodríguez. Y ese mi tío Pilo, Cando le sacó mucho parecido a mí, se parecía mucho a mí, porque nos gusta mucho hacerle favores hacia mujeres, de que llevarles al molino, de ganarles el maíz y arrimarle el leña, y así. Y pues yo, y ahora ya cambió el asunto. Ahora les arrimo gases, les arrimo... Está cambiando todo, Pilo. Sí. Oiga, Pilita, que hablaba que trae todo regalado. Pues no es que sea regalado, o sea, usted se lo gana con su don de gente, pues sí, con toda la raza de ahí, sí, del rancho. Sí, toca la de, bueno, el vecino Beder me regaló estos botines. ¿Beder o me debe? Beder. Ah, yo pensé que le debía, dije, ah, ¿dónde sí, le regaló? ¿Le está sí pagando? Sí le alcancé a deber, pero es mi vecino Beder. Ah, yo pensé que me debía, o sea, que me debía, por eso me regaló estas botas. Me regaló estos botinones y vienen mandados a hacer desde Olincon, Veracruz. Ah, sí. Olincon, Veracruz. Y hay gente que no me cree, me dicen, no, hombre, no seas mentiroso, eso que estás diciendo se me hace que ni existe. Olincon, no, sí existe Olincon, Veracruz. Sí. Pues súbale aquí la pierna para que vean la bota que trae y mi papá. ¿Sí, no, si le alcanza a subirle la pierna o no? Pero no se me mirará la truza, ¿no? No, ahí está, mire. Y nuevecita, ¿sí las usa muy seguido o no? Trae antiderrapante. Ah, sí, compadre. ¿Estas son de las que dan vueltas? No. No. Soy bien torcedor aquí. Así, no. Ay, no me lo muevas mucho, ¿qué es eso? No me lo muevas mucho. Ay, papá, ¿le quiere que le traiga una sillita normal para que no esté tan... Hombre, está toda madre así. Sí. Así en la silla me siento mejor, pero así está bien. No, así está muy bien. No me siento tan mal. Vamos a cambiársela porque ya tenemos... Oiga, que por cierto... ¿Y estas quién me las mandó o qué? Ah, una hermana mía las hace para venderlas, pero yo me gusta regalarlas. Ay, porque como que regaladas se acaban más fácil. Ah. No, a todo dar. A todo dar que les traigo un regalito a cada quien. Ahorita somos dos, entonces nada más sacamos dos. Sí, estos dos, una es para ti y otra es para Omar. Ok. Y ahorita que sean más, traemos más. Eso, no, o sea, podemos a los que no, invitemos. No, traigo muy buenos regalitos. Eso, siempre trae regalo usted, Pilo, la verdad, eso es lo que siempre he admirado. Oiga, de usted. Es que a mí me encanta ser como los boxeadores. ¿Cómo? ¿Sabe cómo son los boxeadores? No. Les gusta dar más que recibir. Ah, sí, claro. Sí, cierto. Y así me gusta a mí también. Y luego mamá siempre me inculcó eso de que el que abre los brazos para dar, quedan abiertos para recibir. Y una familiar mía, nomás que no digo, porque si digo se dan cuenta. Sí. Pero una familiar mía se apendejó, hombre, abrió las piernas y le hicieron una niña. Oiga, mira. Ya le fue muy bien. Aquí también, ¿esta esa, qué onda? No, esa está toda madre, esa es para que rebane carnita, pongo un sartenón caliente arriba y todo. Es especial esta. Y estas en vez de las venden 200 pesos. Y me dicen, oye, Pilo, ¿por qué tan cara? Le digo, pero garantizado, le dije, que te dura a ti más la rueda que a mí los 200 pesos. De,
¿De qué es, Pilón? De mezquite. ¿De mezquite? Sí, de ramo de mezquite, que le tumbó una tempestad. ¿La tumbó una tempestad? Sí, no, porque si la tumba uno, la forestal friega, se ocupa que la tumbe la naturaleza. Ok. Porque una vez, fíjese, así llegó al rancho unos que se entendían eso de la flora y la fauna. Sí. Y entonces llegaron a un rancho. Hoy se encontraron un pelado cabrón que era mucho más chismoso que yo. Y le dijo el pelado, oiga, dijo, a ustedes nunca los había visto. Dijo, ¿de qué se trata esto? ¿A qué vienen o qué? Una parvada de cabrones que se encargaban de ver a ver cómo se encontraba la flora y la fauna. Y le dijo, no hombre, dijo, nosotros aquí venimos a dar una revisada, dijo, para ver cómo está eso de la flora y la fauna. Y no hombre, el pelado le dijo, no hombre, dijo, no batallen, dijo, a la noche váyanse para el zumbido, dijo, son brutas para bailar y para los tecates. Creía que la flor y la fauna eran una tebolera. Sí, una tebolera, sí, ya. No me dijo, allá en el zumbido se las vayan, digo. Oiga, Pilo. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerle a Pilo por el regalo, ¿va? No, cómo no. De mañana en la mañana no pasan. Sí, te van a durar a ti menos los 200, ¿va? Sí. No, hombre, mira, y aquí traigo muy buenos regalitos, mira. Mira, chingada. Mira, este es para ti. Y este es para ti. Y esta la tarjeta de presentación de Pilo Chiste. Sí. Así es. En el 82-61-54-58-47, el mejor show de comedia con Pilo Chistes. Sí, y esta trae la cara de Katia. Este se lo regala también a Katia. Nomás que la vez pasada le regalé uno de dos. Entonces ya va bajando el asunto. Ahora es de uno. Pero no como quiera. Y al rato le preparo una chulo. Nomás que no me la ha podido hallar con H. Pero no le hace. Se la mando con L. Como quiera la trae la letra, chulo. Chulo. Bueno, sí, es para Katia Martínez, una conductora de un programa de Monterrey, sí, que se llama Gente Regia. No nos perdemos, qué chula es la risa. Y al rato te hago el de chulo. Sí. Y otro para ti, y otro para el otro, y otro para el otro. A mí la letra que traiga, no importa. Sí. Si trae uno de $100, mejor. Sí. Sí. Pues sí lo traigo, nomás que esos viejos pelones yo los cuido mucho. Los cuido mucho. Una L, mira. Ándale. Una L. Ahorita la... O mal. Sí, no, ahorita de los regalos. O mal. O mal. Mira, otro de acá de Katia. Otro de acá. Y otro... A ver, ¿pero dónde hice o qué? Mira aquí. Ahí está. Como este también gana también para Katia. Ah, sí, la K. Pero hasta que no cumpla años. Pilo, ¿no usa lente usted? Sí. Pero pues estoy viendo que le ve con madre. Pues sí, porque ya los conozco. Digo, no. No, pero sí batallo. Con lentes miro el viejón este más grande. Ah, sí. Y... Oiga, pues qué, ¿cómo ves si recibimos a nuestro siguiente invitado? Ah, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Ese déjalo para ti. Este también para ti. Ah, muchas gracias, sí. Pilo. No, pero ahorita le hacemos una forma. Sí, no, ahorita, para hacerle la forma esa que les hago. Ahorita les hago esa forma. Que nos va a decir el significado. Yo ya tengo también dos de estos. Sí. Uno de dos y uno de uno. Sí. Ah, que por cierto, muchos saludos al ahijado que me lo regaló. Un ahijado de ahí que está ahorita, ahí está en Los Arroyos. El ahijado Livo Rodríguez. Y su hermano Juanito Rodríguez también. Ahora quién sé qué mañana. Le dieron bastantes dolaritos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Siempre la verdad nos quedamos cortos con lo que nosotros le podemos ofrecer a usted, sí, Pilo, porque siempre trae muchos regalos. No. A donde quiera que va, usted siempre lleva regalos. Sí. Y este cabrón, ¿qué le ha regalado a Pilo, güey? Todo mi amor. No, hombre, güey, no mames, güey. No, un día se llega, un día se llega la recompensa. Sí es. Hay que esperarla con calma. Si tú das algo con el afán de recibir, jamás vas a recibir nada. Tienes que dar desinteresadamente para que la respuesta llegue. Si no muy pronto, algún día llegue. Sí, no. Pero hay que tener mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Pues vamos a recibir a nuestro siguiente invitado que ya está listo también, siempre muy puntual aquí. Estuvimos platicando hace rato, estuvimos cotorreándola, estuvo divirtiéndonos también antes de todos. Cabe mencionar que todos y todos sus chistes que él ha contado, todos se han hecho virales. Y tenemos el privilegio de trabajar juntos. Tengo el privilegio también de ser su amigo. Tengo el privilegio de contar siempre con él en las buenas y en las malas. ¡Chúpalo! Nos hablamos, nos mensajeamos, nos queremos. Y por eso, hoy lo recibimos con un fuerte aplauso. Aquí está, nada más y nada menos que Hernán el Potro. ¡Eh!
va. Se lloró. No, hombre, a toda madre, hasta que coincidimos en un programa usted y yo, hijo de la chingada. Que a toda madre. Mi compadre Potro. ¿Qué ha habido, Potro? Bienvenido al rancho, compadre. ¿Dónde voy yo? Vamos a jugar las sillas. Ahí en medio. Ahí en medio. Hay un dicho muy verdadero en los ranchos. ¿Qué dice? Que dicen que un jacal y un potro. Que el jacal y el potro, que los haga y lo amance otro. Oye, hoy me vine. Un poquito. Hoy me vine con al de Pilo porque se vicia con lo que estamos nosotros aquí. Siéntense. ¿Qué es lo que hace? Hoy me vine con chamarra, compadre, porque ya pusiste clima, güey. Huevo, compadre. Sé, pinche madre, ¿de dónde se lo robó este? Yo pongo aquí. Oye, está más fresco que afuera aquí, güey. Sí, para que vea, compadre. Para que sienta fresco los invitados, no, ¿verdad, Pilo? Está bien fresquecito, no, me voy a estar en los fastidios de la canícula, chingada. Sí, va. Yo casi todavía traigo calor de la canícula. Yo creí que en las canículas traía calor. No, ya. Ahí ya no, da tanto. Como quiera, mando, dejen de andar tibionas. Tibionas, no. Muchas gracias, mi potro, por haber aceptado nuevamente la invitación, viejo. Un placer, compadre. Ya siento que es mi segunda casa aquí, tu rancho, compadre. Cuando guste, compadre. Ahorita, mire, las camas esas se bajan, compadre. Las tenemos amarradas, se bajan, güey. Oh, que por cierto, chulada, el 26 de noviembre, por fin juntos. No, ya nos hemos presentado, güey. No, sí. Por el nombre. Dices tú. Ah, éralo. Pues su pinche madre. Léelo, compadre. Pilo Chistes, Javier Tamés. No la echamos. 826-1545-847. Montemorelos, Nuevo León. Ahí está, para contrataciones. Viene la foto del viejón ahí. Vienen dos, por si no sabes cuál es cuál. ¿Eh? ¿Cómo? Es el mismo. Ay, obvio. Conmigo son tres. Hijo de la chingada, qué son chula. Dos y conmigo son tres, dice. ¿Y en medio el que está en el caballo es usted? En medio es un moronón, cabrón, un regalo que me regaló el señorón José Antonio Fernández Carvajal. ¿Pero es usted el que está arriba del caballo? Sí. Ah, esa foto ahí me la tomó Chalo Sánchez ahí en su casa. Bueno, antes de que diera el chingazo para atrás. No, cuando me caí no le tomaron. Oiga, como estamos en un rancho escondido, ¿qué más que ofrecerles a ustedes también de parte de Rancho Escondido? El licor de agave más vendido en todo México. Aquí lo tenemos, el licor más vendido en todo México. Una marca 100% mexicana con más de 65 años de trayectoria. Es lo que tiene, mira nada más, Rancho Escondido, compadre. Mira nada más, tenemos este que es el licor de agave. ¿Ya lo ha probado, Pilo? Sí, no hay caballitos. Ya me han regalado botellitas de esas. Ah, sí. O va a ser de pico botella. Hay caballitos. Le ofrecemos una variedad. La verdad, usted no se va a arrepentir de comprarla y de probarla, por supuesto, de muchos sabores, tanto el blanco reposado, tamarindo y mango. Además de una bebida enlatada con refresco de toronja. Esa, Pilo, que está ahí, tú, Potrón, esa ya nada más ya viene lista. Ya nada más tú la abres y la vacías porque ya trae su toronja y trae su licor, que nada más le pones en un vasito con hielo y lo vas a disfrutar, pero al 100%. Así que ya lo saben a toda la raza. Esto se puede encontrar en las principales cadenas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mayoristas, abarroteros, Oxxo, 7-Eleven, Six, Merco, Más Bodega, Farmacias Guadalajara. Y eso no es todo, porque actualmente se exporta en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. ¿Usted cree que algún día vamos a ir a rebanarla allá de aquel lado? Pues nomás que deje de ordeñar las vacas y a lo mejor me animo. Es que usted casi no viaja por las vacas, ¿va? Pues cabrón, sí, las vacas. Decía un señor de ahí del rancho, amigo, vecino, que hacía cuenta que uno se hacía esclavo de los animales. Sí. Porque había que verlos de diario. Eso sí. Yo creí que porque no tenían pasaporte las vacas. Pero bueno, ya lo saben ustedes, Rancho Escondido, la mejor opción para que usted se la pase en familia con unas buenas bebidas, sí, una buena carnita. Está bien y también rico, compadre. Está bien sabroso, ¿va? Este de tamarindo, hasta pica. El de tamarindo, el de mango tenemos también y el licor de agave. Ya lo saben, Rancho Escondido, siempre aquí con Tinto Ranchero. Aquí le voy a estar. A ver qué tanto le puedo bajar, porque sí está muy bueno. Sí, no, está con madre, güey. Y además, trae un sabor increíble. Increíble. Eso no le vas a fallar. Suculento, compadre. Oye, les iba a decir algo y ya se me olvidó, güey. También está chido. Ah, sí, la vez pasada estuviste tomando, ¿ah? Sí, de hecho ahorita me voy a chingar una. Ayer tuvimos una reunión, compadre, de que por cierto no pude ir a tu carne asada. No hice. Ah, siempre no. No, era para ti, güey. No. Ya lo invitaron a la carne asada, no lo he invitado a tomar.
Yo le voy y le cocino a su rancho, güey. No necesito que vaya. ¿Qué tan cierto es que fue el potro para allá? No, sí. Preparé un sopón de fideo mamalón. Con sopa ahí de fideo con garbanzo, bruto. Y luego le puse este piquito. No, ¿cómo se llama? No, bien sabroso. Picadillo. O sea, no, hombre, acá salió, güey. Oye, pero machín. ¿Y te la pasa toda madre en rancho con Pilo? A toda madre, no la pasamos. Bien, yo con garbanzos, qué rico sabe ese pedo. Oye, lo está platicando y lo platica así como triste, como que le cayó mal al otro día. ¿No le dio cagalera o algo así? No. ¿No? ¿Usted todo estaba bueno? No se aflojó el pajoso. No se aflojó. No se aflojó el pajoso. Pilo, ¿en qué se...? ¿Ese qué? Es para él. Míralo. ¿Y no viene la P? ¿Qué letra traía? Se me hace que es Potlo. Potlo. Porque es la L. No, hombre, si la letra que sea es buena. El billetito es el bueno. Muchas gracias. Y mucho más barato que unos que se acostumbraban antes. Unos que traían un polvillo. El dólar doblado. Ya. Pero este no es dólar doblado, el dólar anudado. ¿Por qué anulado? Anudado, con nudo. Ah, anudado. Yo creí que anulado. No, está bien chingón. Aquí lo voy a guardar cerquita del corazón. Es una chulada eso, es que anda en la billetera, porque jamás anda la billetera sin billetes. Si no traes dinero mexicano, cierto, pues te perdió trae ese. Te perdió trae el dólar. Sí, te perdió trae el dólar. Sí, porque... Te saca de un apuro. Sí. Un litro de gasolina. Ah, sí, pues recta, bueno, recta. Hombre. Una vez le regalé uno de a 20, ajá, hecho corazoncito. Y le sirvió tanto en Estados Unidos. Quedó sin dinero. Y no me desbarató el corazoncito. Le valió madre, ¿verdad? Sí, no le sirvió con madre. Oye, llegó Tito con su corazoncito a su casa bien feliz que le regaló usted. Y lo dejó así en la mesa y en la mañana su esposa desmadró el corazoncito. Pues es de esas viejas que uno anda regando por todos lados, Pilo. Ahí tengo viejas aquí, viejas allá, y uno avienta dólares por todos lados. Ay, pues, pues sí, dice, mi compadre el potro, compadre. ¿Usted le cree eso a este cabrón que tiene muchas viejas? Chingaralal de viejas que tengo aquí en el rancho. No, mi madre. Sí, y a mí que me dejaron de gustar. ¿Por qué? Ya se añale. ¿A poco? No, porque me gustan las jovencitas. Entre más viejo me pongo, más jovencito me gusta. Ya viejas, muy viejas no. Son como los venados. Una vez un viejo, cabrón más viejo que yo, pilló una muchacha de una familia que era la más tierna de todas. Y no, hombre, pues que estaba el papá de la chamaca bien triste en la plaza. Y en eso venía el compadre. Dijo, compadre, ¿por qué está tan triste? Dijo, no, compadre, dijo, porque mis hijas, dijo, se iban casando por edades. Se iban casando por edades. Dijo, pues no llegó un cabrón, dijo, casi igual de viejo que yo, dijo. Y pidió mi hijita, la más chiquita. Y dijo el compadre, se oyó que dijo el compadre, así que dijo, ah, cabrón, dijo, ese tiene el mismo gusto de los venados. Dijo, ¿por qué, compadre? Dijo, porque le gusta lo tierno. Le gusta lo tiernito. Le gusta lo tiernito al cabrón. Güey, nada, pendejo. Pues nada, pendejo. Dicen que para gato viejo, ratón tiernito. Ah, güey, sí. Oye, ¿sí han sabido ustedes esta de que cuando un ratón entró a un cuarto donde había 10 gatos? Esa parece que no la hayas contado tú. Un ratón, un cabrón que entró a un cuarto donde había 10 gatones. Oye, pues ¿qué creen? ¿Cuántos gatos creen que se comieron al ratón? ¿Entre cuántos gatos creen que se comieron al ratón? Entre todos. ¿Entre tres? No, dicen que fueron nomás entre dos. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 gatos prefieren mejor Whiskas. Aunque no lo hayas contado todo, hijo. Es correcto, 8 de cada 10 prefieren Whiskas. Sí, son más sabrosas las Whiskas que los ratones. Oye. Vienen más limpias de jodido. El otro que hoy toca sobre, dice el otro, pero es de perros, ¿no? Toca sobre, cierto, sobre. Sí. Sobre. También los Whiskas vienen en sobre. Ah, sí. Sí, claro. Entonces hoy toca Whiskas. Sí. Oye, compadre, por cierto, quiero hacerte una aclaración. Aquí la gente, yo creo que nos ha de estar viendo porque es de aquí, del pueblo, de aquí de San Juan. Cuando vienes camino para acá, hay una Y, güey. Y está una casa amarilla. Simón. ¿Verdad? Esa es la referencia que siempre nos dicen. Al color de los pantalones. La casa amarilla, te sigues derecho. Ajá. Bueno, ahorita ya oscurece más temprano, güey. Sí, güey. El pedo del cambio de horario. Entonces, lo que ocupe la señora para que no pinte la casa de amarillo, porque ese es el punto de referencia, y todos los focos que quiera.
Ese va, va, corren por parte de Tito, claro, el ranchero, porque es el punto de referencia, güey. Donde se le funde un pinche foco, todos nos perdemos. Se apaga la luz, se apaga la casa. Se y apaga no la casa y ya no dimos acá. Usted también batalló, ¿no dijo? Que batalló para dar un poquito, o sea, regresó. Sí, sí, nos confundimos con un puente que no me acuerdo ni por dónde lo pasamos. Mientras no haya sido por abajo. Ni sabía que había puente, ¿qué dijo? Sí, nos dimos, pero nombré, pues ya nos devolviéndonos de aquí, Loría. Que por cierto, ¿cuánto te ahorita que dijo puente, me acordé un chiste. Échale, sí, güey, échale, échale. Llegó el viejón al dentista y donde abrió así la boca, dijo, ah, me al lorón con madre. No aguanto la pinche boca, hijo de su puta madre. Dijo el dentista, cabrón, a ver, acuéstese aquí, abra la boca, y donde abrió así, hizo así, su puta madre. Pinche tufón, pero con madre, que le dio. El dentista con todo y cubrebocas dijo, su puta madre. Dijo, ah, su pinche madre, qué feo le presta el hocico a usted, oiga. Dijo, es que tengo un puente. Dijo, pues está un pelado cagando ahí abajo. Porque... Ya debe haber cagado. Porque huele de la chingada. te trajimos, ¿dónde está? Ahorita que está hablando de doctores, Potro. Llegó un vato al doctor y dice, oiga, doctor, ¿sabe qué pedo? Lo que pasa es que siento como un gasecito que me quiere salir por la colita. Y luego de repente ya no sale. Y se me viene por la garganta y luego no sale. Y se vuelve a venir por la colita y no sale. Y se vuelve a venir por acá y no sale. Doctor, a ver, déjame lo checo. ¿Sabe qué onda? Lo que usted tiene es un pedo confundido. ¿Qué chingue? ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que como tiene cara de culo, no sabe por dónde salir. Oiga, ya se me vino a la memoria otro parecido. Échale, échale. Dicen que un pelado que se sentía también bien empanzado y lo llevó a su esposa con el doctor. Y no, pues nomás donde lo checó el doctor, empezó a mover así la cabeza el doctor. Y le dijo a la esposa del empanzado, es algo delicado, usted, doctor. El hombre dijo, no se preocupe, dijo, este hombre dijo lo único que trae, dijo, es un problemita de PA, de PA. Y dijo, por eso, dijo, y pues eso, ¿qué viene siendo? No, pues ya le escribió ahí la medicina que ocupaba y todo. Y no, pues eso de PA era peo atorado. ya ven que los doctores les gusta ahorrar de letras. Oye, como el pelado que salió de la cárcel y cállate, pues andaba bien jarioso de la madre. Ajá. Pero no traía mucho dinero, pues ¿qué producía ahí adentro de la cárcel? 200 pesos traía que se encontró tirados ahí en el baño y la chingada, nomás 200 pesos. Oye, andaba bien jarioso y pues todas las muchachas le cobraban pues de a 1,500, de 800, de la más baratita, 500, 600 pesos, chinga su madre. Y pues agarró un jotín. No, vamos a decir porque luego lo cambian aquí la... No, pasa nada, compadre. Jotito, de finos modos. De finos modos, ¿no? Y se lo agarró, dijo, oye, ¿tú qué onda? Dijo, no, pues, 200. Dijo, échale. Dijo, pues, total, es un jotín, pues no pasa nada. Yo en casos quiero descargar, ¿no? Hoy le pagó los 200 pesos y mocos le empezó a entrar con madre. Y entonces el joto le dio un retortijón con madre y se aventó un pedón. Pero salió con premio. Y le chaspicó aquí todo de frijoles. Dijo el pelado, hijo de tu chingada madre, ojalá con los 200 pesos le metas tantito pollo, hijo de tu pinche. Mira cómo me dejaste la camisa. Mi abuela. ¿Qué pasó, Pilo? Te voy a hacer el nudito el dólar. Antes que se me olvide, ¿qué dice? Antes de que se me olvide. Sí, porque si no se me olvida hacerse los nudos. Pilo, ¿en qué se te tiene usted en el rancho, aparte de andar ahí, pues ordeñando la vaca muy temprano? ¿Qué es lo que hace Pilo todo pues el día? Pues hago martigones, hago muy buenos martigones, tanto que me iba a traer unos dos o tres, hombre, porque como venía al rancho, pues si no se lo pones a un caballo, pues de perdido ahí lo alzas, para cuando haya un caballo. ¿Sí? ¿Falta? No, porque sí me iba a traer unos dos o tres. Que ya para venir me llegó un amigo y le vendí uno. Ah, qué bueno. Y no, sí, hago muy buenos martigones. Sí. Y no, sí me entretengo ahí, sí me entretengo. Porque yo lo digo, aquí la vez pasada me trajo tres. Sí. ¿Sí se los pagué o no?
pues ya ni me acuerdo. Pero ojalá que faltan los caballos, güey. Ojalá que sí, ojalá que sí. No, no, sí, se los pagué. Uno me regaló usted, que ahí lo tengo. Oye, los traen los perros, los martigones. No, que por cierto lo voy a colgar ahí, voy a hacer una pared de puras fotografías y de toda la raza que ha venido, voy a hacer ahí, voy a colgar el martigón también. No, para que sepa, ya con el, ya con la placa que pusimos. ¿Es martigón o mortigón? Martigón. Martigón. Sí, pues hay muchas maneras. Está como eso de mencionar a los caballos. Allá en el otro lado creo que nomás de una vez de una sola forma se les dice. No, me aquí en el rancho le decimos ajolote, caballo, cuaco, no me tienen bastante friego, o sea... ¿Y se refieren al mismo? Sí, al mismo. ¿Al caballo? Al caballo que todos conocemos. Voy a ver mi potro, mi cuaco. ¿Mandé? El potro. Mi potro, yo... Hablando de potro, no sé si usted está enterado, Pilo, pero nos llegó una cartita. Nos llegan cartitas aquí al rancho también. Desde una cartita, Pilo. Tito Pinal. Tito Pinal, sí. Tito Pinal. Diciéndonos en esa cartita que usted andaba muy molesto porque había una persona comediante que pues lo imita a cada rato, que la verdad cuenta los chistes que usted cuenta en su forma, porque lo imita tanto, es tanto su admiración hacia usted que ahora lo imita a usted. ¿Ya estaba enterado usted? Sí. No es cierto. Son puras mentiras. Son puras mentiras de la gente. ¿Qué andan diciendo? Sí. No, yo lo hago con mucha admiración y respeto. No le haga caso, un Pilo, no le haga caso. Son rumores de la gente que anda diciendo. Son rumores. La gente no sabe ni qué inventar. No, hombre. No, pero está un pelado que estaba diciendo y con los ojos cerrados contaba los chistes. Para no ver. Pa no, no, es cierto. No, ¿alguna vez se molestó, don Pilo? No, ni para cuándo. Yo sé. No, ni para cuándo. El día que salió al aire ese programa, porque fue un programa del Chulo, cabrones, sí, que ustedes me dijeron, güey, mita, porque un día andábamos de gira, fuimos la casa. En tu casa. Llegaste tú y te despediste. Nos vemos. No sé qué pedo. Y ahí se me quedó a mí que... No, me dijiste, iba a estar Pilo en el programa. Y me dijiste, ¿quién va a estar el miércoles en el potrorreo? Y te dije, va a ser el viejón del Pilo. Y no sé. Y le empecé a hablar como usted. Y dijo, este güey dijo, no mames. Y empezó a cagarse de risa. Y luego en el programa el Chulo dijo, hazle como Pilo. Y dije, no le he pedido permiso. Le dije, no le he pedido permiso. No, pero sin permiso es mejor, porque con permiso. De repente puede tocar la de malas que le digan a uno que no. Y hubiera valido madre el pedo, ¿verdad? Donde hubiera... No, vale más sin permiso. Porque no, tía... pero luego me mandó una foto imitándome a mí, cómo hizo los cachetes. Mira. Ahí está nada, parecía que tengo una postemilla por un lado y otro. Sí. Ahí están, mira, los... Ahí está, échale. Ahí están los dos. Ahí estamos igual. Bueno, la misma saludito. Saluditos a toda la gente. Le mandamos de acá de Puerto Morelos. Porque yo ando suelto el aire, pues se me desinflan los cachetes y ya. Y por más que abre la boca, no se desinfla. No, tiene los cachetes buenos. Oiga, Pilo. Es pura salud, envidiosos. Pilo original. Ah, sí, Pilo original. Pilo original, sí. ¿Podría él contar un chiste como si fuera usted? Sí, como no. El que quiera. ¿Puedes contar un chiste? El que quiera. Claro que puedo contar uno. Que nada más no sea mío, dile. Que nada más que no sea mío. No, uno de él. No, pues sí, para que salga más naturalito. Okay. Uno de él. ¿Cuál te da bueno? O mío. A ver, usted. Ah, como tú quieras, güey. Como tú quieras. Uno de él porque es un tributo. Okay. Sí. Es uno que a mí me gusta mucho. Así empezaron los invitadores de Juan Gabriel y de Vicente Fernández. Y ahora está Vicente Fernández. Y los comediantes de medio pelo también. ¿A poco usted arremeda a Vicente Fernández, Pilo? Pues sí, dicen que desde muy niño, por eso le sale muy naturalito hacer ajajay. Porque su papá le dijo, oiga, mijo, hay que hacerle la lucha a la vida. ¿Y cómo quiere que le haga, pa? Dijo, pues haciendo la lucha en vender algo. No, dijo, pues me puso papá a vender gelatina. Y no, pues andaba en el centro de México, ajajay, gelatina. Y no, pues que lo va viendo su papá junto con un compadre,
Y le dijo el compadre al papá de Vicente, oiga, dijo, ¿qué anda haciendo su hijo? No, dijo, pues le dije que había que hacer la lucha a la vida. Y pues mire cómo anda mi hijo, bien dejado que él. No, pues hay gelatina. Y hay gelatina. Y fue y se lo topó el papá y dijo, oiga, mi hijo, ando fregadón de feria. Cáigase mi hijo con una feriecita. Dijo, ¿cuántas ha vendido mi hijo? Dijo, 9. Dijo, bueno, pues cáigase mi hijo con una feriecita. Dijo, no he vendido nada, papá. Nomás le gustaba llamar a la gente, andar oyendo. Ahí es donde me parezco al potro. Ahí es donde me parezco al potro. Ay, gelatina. Mira que no te va a perder este. Pues ¿cuántos dólares trae, Pilo? Tengo bastante. A mí la única imitación que me sale es la de Lalo Mora. Tampoco. Claro. Compadre. Ahí va, mira. Así pensaba yo. Yo creía que ibas a decir, ¡chiquita! Algún día creces. Deberías de imitar a Ricky Martin también. ¡Chiquita! Yo a José José. A verlo. Tomando llamar. Canta como el príncipe la canción. Un día lo imité y amanecí bien crudo, Pilo. Ay, pues, chiquita. Entonces, mi potro está pendiente con un chiste ahí que va a imitar. Ándele, acuérdese, que esté bueno, sí, que esté bueno. Se juntó. Como los que yo cuento, que dice, como los que yo cuento. Estaban ahí en el pueblo y se juntó el Jaime Maussan, ahí llegó a hacer unas conferencias y tenía todo el pueblo. Y hoy empezó a dar la conferencia de los marcianos y que esto y que el otro. Y de repente que pregunta hacia la multitud, le dice, bueno, pues yo tengo una pregunta, ¿alguien de ustedes ha visto un marciano? Y levantaron la gente, mucha, puros pagados que estaban ahí, así, y empezaron a levantar. Y el ratito volvió, siguió la conferencia y dijo, bueno, ¿y alguien ha tocado un marciano? Y otros tantos, menos, pero levantaron la mano, ahí está, ven, que sí existe, y todo decía, toda madre. Hoy siguió la plática y de repente como que falló el micrófono. Falló un poquito, ahí una bocina se turbió y la chingada. Y dice el Jaime Maussan, dijo, oigan, ¿y uno de ustedes se ha cogido un marciano? Y levantó un viejito allá atrás la mano. Dijo, a ver, pásele para acá. Y donde lo estaba entrevistando Jaime Maussan, le dijo, a ver, cuéntenos de su experiencia sexual ahí con el marciano. Dijo, no, marciano. Dijo, no. Yo allá clarito y marrano. Sí. No. Y ahí clarito. No le gusta, mira, se pone serio, güey. Se pone serio porque. Se pone serio y dice así como que lo contó de la chinga, este pendejo. Estaba todo bien. Palabras más, palabras menos, porque obviamente. Pues no me va a salir nunca exactamente con las mismas palabras que usted. Pero es un tributo, señorón. Porque yo, desde que salió los primeros videos, yo no me acuerdo si ya hacía. No, yo creo que sí empezaba a hacer comedia. A lo mejor no bares y todo eso, pero andaba acá underground haciendo comedia. Y yo lo buscaba mucho a ver sus chistes porque estaban muy chingones, muy originales. Hay unos que ya me sabía, muchos que no. Y la verdad, coincidimos en algunos programas. Incluso en uno que fuimos en una terraza que se llama Terraza Regia, o no me acuerdo, que nos invitaron, estuvimos asando carne asada. Ah, sí, Terraza Regia. Y ahí fue la primera vez que lo conocí en persona. Amigo de Terraza. Y hijo de la chingada, es una máquina de chistes. El señor puede estar contando uno y otro y otro. Ese día que fue al potrorreo, se acabó, corte, nos vemos y la chingada. Y no, y que pues, me acuerdo cuando y seguía contando chistes. Y lo despedimos, y muchas gracias, Pilo, ya voy para el rancho, pues todavía no iba. Y se iba subiendo a la camioneta del demonio. Y y de la camioneta se regresó. Oye, está como el pelado que no sé qué. Oye, se acordaba de otro. Y sí. No. El señor, si tú te. Le, no, pues desde con transmisión o sin transmisión, es una. Sí, es una máquina, de la plática que nunca se le termina. Es correcto. Ahorita que estaba diciendo eso de que fueron a que levante la mano, no sé si me acordé un chiste. Era un pelado, ¿cómo se llaman esos? Un chamán que curaba a la gente, ¿va? Llegó y se puso una plaza, güey, y puso una mampara, así un toldo negro, así, ¿verdad? Entonces se empezó a reunir la gente y ¿qué está haciendo esta persona? Y decía, bienvenidos a todos aquellos que tengan problemas.
Júntense aquí, por favor, hagan una ruedita y yo los voy a sanar, diciéndole mis palabras que tengo para ustedes, para poderlos sanar. Aquí los voy a hacer yo, que ustedes se curen de cualquier problema que tengan. Se empezó a juntar la gente, Voy a escoger dos. Levante la mano quien quiere que lo sane y que tenga algún problema. De repente uno, yo. ¿Qué problema tienes? Es que yo no puedo andar bien. No puedo andar bien. Siempre he tenido problemas de angosto. Ok, pásale de aquel lado de la vampara. Así la vampara. Y ahí se va. Oh, gracias, pásale. Otro y uno pelado con muletas. Yo, señor, ¿usted qué tiene? Mire, pues lo que pasa es que siempre he padecido de problemas aquí en las piernas y no puedo caminar y toda mi vida he usado muletas y quiero que me sane. Pásale por aquel lado de la vampara para que vean, gente, que los voy a sanar. Ustedes van a ser testigos. Y toda la gente se empezó a juntar, güey. Y chingo, güey, chingo de gente. Desde este momento voy a empezar a hacer... ¡Ay, mis cantos! Y voy a decir mis palabras para que ustedes se sanen con la ayuda del Señor. Que miren lo que tienen que hacer ustedes. Es solamente concentrarse, olvidarse del problema que tienen. Y desde este momento, ustedes se van a sanar. ¿Cuál es tu nombre, el de las muletas? Sí. ¡Chuy! Ok. ¿Cuál es tu nombre, el gangoso? ¡Leonazo! Ok. Desde este momento vamos a pensar a concentrarnos todos, a pensar en que no tenemos el problema. Y a la cuenta de tres, ustedes van a estar sanados con lo que yo, los movimientos que yo voy a hacer con estas hierbas que tengo. Y empezó el vato así a mover todo el pedo. ¡Chuy! ¡Suelta las muletas! Y yo hay que suelta las muletas. Y todos. ¡Leonardo! ¡Dinos unas palabras! ¡Se cayó Chuy! Y un chingazo. Se cayó el de la muleta. Sí, no, bueno. Sí. No, no se curó. No, se curó. No, tienes que explicar, güey. No, valió madre, no, pues qué chingado. Si las curaciones son carísimas, aunque sean pocas, continúan siendo muchas. Sí, ya sé. Eso me acordé de ese, pero estaba platicando, me alargué un pinche chiste, güey. Nunca había contado un chiste tan largo, güey. Yo soy malo para con 3 minutos, no mames, güey. No, yo creo que hasta más, güey, duró, güey. No, fíjate, yo soy uno de un gangoso cortitito que vivía renegando de amar y ahí en su casa porque eran como 7, 8 de familia y nomás él vivía chinguele y chinguele a su mamá. Oye, mami, ¿por qué chingados el niño así? Gangoso. Y nadie de mis hermanitas y mis hermanitos habla así. ¿Por qué chingados nomás hablo yo así? Dijo, están tocando la puerta, mijo. Abra la puerta, mijo. Abra la puerta a ver quién chingado sea y ahorita te digo. Y un día abrió la puerta y dijo el lechero, ¡la leche! Dijo. ¡Era el papá! ¡Era el papá, el cabrón lechero! ¿Sí? Oye, el otro que saludó al tartamudo y le dijo, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo has estado? Dijo, Yo estoy bien, güey. Tú qué me cuentas, güey. ¿Qué me cuentas? Dijo, oye, pinche compadre, nunca se te quitó lo pinche tartamudo. Dijo, pues sí. No es gripa, puñetas. No se quita tan fácil, güey. Dijo, pero ya hubieras intentado algo. Ya intenté todo, güey. Una chicharra en un trapo y no se me queda. Acupuntura. Todo el pinche pedo ya no intenté. Pues tú tienes dinero, güey. Deberías de ir. Y mira, yo tengo un doctor amigo que es tartamudólogo. Ve con este vato. Tartamudólogo. No existe, pero en el chiste sí existe. Llegó el vato, güey. Se lo topó como a las 3 semanas, güey. Ay, porque le decía, ¿tú crees que este güey sí me? Sí, güey, sí te ayuda. Vete, chinga tu madre, ándale. Oye, se fue, güey. Se fue y se lo encontró como a los 2 meses en un centro comercial, ¿no? Y lo vio de lejos. Le dijo, ¿qué onda, pinche tartamudo? Y pinche tartamudo se viene corriendo hecho madre, güey, entre la gente. Se le pone enfrente a su compadre y le dice, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Dijo, ándale, pendejo, ya te curaste. Dijo, ¿y dónde uso esa pinche frase, güey? Nomás lo habían enseñado a hacer ese. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. Por eso. ¿Sí se la sabe? Poquito.
Potro, te tenemos unas, también un regalo que te trajo Pilo, compadre. Y ahí también tenemos un regalo de para Pilo, pero lo tenemos horneado. Ay, compadre, lo estamos horneando, compadre. Pues yo todo lo que sea horneado y casi todo lo que sea de cosa de comida, le agarré mucho la onda a una tía, me gusta mucho para llevar. Oye, mira, se los voy a demostrar porque aquí tenemos en este lado, compadre. Me voy a poner por el otro porque si lo pongo de este lado no puedo decir la mención porque no puedo abrirlo. Mira, nada más, qué chulada, compadre. Tenemos aquí en este horno, compadre, el regalo para ustedes. Ay, por favor. Nada más. Era. Panecito de muerto para mi papi los chistes. Ah, ya sale en caja y todo aquí horneado. Y está caliente. ¡Ponta la otra, güey! ¿Ya me la quitaron o qué? Ya, se quemó. Ah, ándale esta. Ah, bueno, es que ya estaban hechas, ya estaban calientes. Hasta empacadas salen de ahí del horno. La sacamos de aquí del horno, compadre, porque gracias a Taller 657 tenemos este asador que yo se los quiero recomendar de verdad a todos y cada uno de ustedes, a la gente de Estados Unidos, a la gente de Monterrey, a toda República Mexicana. Usted sígalo en sus redes sociales a Taller 657 para que hagan su pedido. Nos dedicamos 100% al acero inoxidable, hacemos asadores, campanas, montamos estufas, todo, todo lo que usted quiera, que usted diga, ¿sabes qué? Yo quiero tener esta parrilla aquí, se la vamos a hacer. Todos sus caprichos se los vamos a complacer en el Taller 657. Yo créame que, mire, aquí tenemos el asador que ya está, ya es donado para el rancho. Aquí tenemos especialmente para el cabrito. Aquí le damos vuelta, compadre, y aquí le subimos a la parrilla. Tenemos también nuestro cajoncito. Si usted quiere ahí mantener las cosas calientes, puede hacerlo ahí, puede hacernos costillitas. Créame que la mejor calidad está en acero inoxidable de mi buen amigo de Taller 657. Usted mándele información ahí en inbox o marca el teléfono que está apareciendo en pantalla, que los van a, usted ahí va a mandar un WhatsApp y decir, ¿sabes qué? Vi con Tito el Ranchero que ustedes fabrican asadores de acero inoxidable y créanme que le van a dar un excelente precio, la mejor calidad. Yo se lo puedo decir. Mire, marque al 81-81-621-572. Ahí le va otra vez. 818-16-21-572. Mande un WhatsApp, Taller 657, y síganos en sus redes sociales para que vea que también. Y eso no es todo, porque además de que cuando usted contrate y se lleve su asador de acero inoxidable, le vamos a regalar un servionza. Ahí va a ir adentro el servionza también de parte de Tito Ranchero para que usted sepa que de aquí del rancho salió y que le den un buen precio. Búscalo ahí en sus redes sociales. Así viene como Taller 657. Pura calidad. Oye, bro. Tito, ahorita que hiciste el recorrido del asador para acá, ¿no has presentado al grupo base del programa? Sí. Me siento un poco culpable, papá. Me emocioné tanto con los invitados que tengo aquí que ignoré a los invisibles del rancho. Y es que los invisibles es batalloso pa anunciarlos. Sí. Porque no se miran. No se ven. Entonces se me olvida anunciarlos. Pero aquí, mire, aquí los tenemos a los invisibles del rancho. ¿No es cierto? Su pinche madre. Saludos. Oye, con razón. Nosotros somos los invisibles del rancho. ¿Que hagan un escándalo? A ver, escándalo. Así que canción que usted quiera, canción que le pueden tocar los invisibles del rancho. Tenemos problemas con la batería. Estaba enojado con la guitarra, no se podían ver. Entonces ya se contentaron. Y ahorita ya el tecladista nunca nos ha fallado. Pero la batería no tiene asiento, güey. Toca parado el vato. Toca parado, güey. Toca parado. Toca parado, porque dice que sentado se cansa, de que anda malo la no sé qué madre. Yo de la asiática. Yo en un momento pensé que estaba mochito. Dijo, ando muy malo de la China. No al China, a la asiática. Pero si quieren, escuchamos una canción de Los Invisibles, ¿cómo ven? Sí, ¿cómo no? Ah, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Vámonos a una rolita de Los Invisibles de Rancho. ¡Vámonos! Es un monitor y de todo. Tiene todo aquí. El monitor. ¿La puede cantar, Pilo, si quieren? Ahí va. Sí, porque el vocalista nomás. ¡Chiquita! Se está viciando el monitor. Ya, están las fallas ahí, el invisible. ¿Qué onda con el ingeniero de sonido de Invisible? No, es que tenemos falla. Madre, siempre la anda cagando. Tenemos falla con el monitor, Pilo. Tenemos falla con el monitor, pero no sé si hay, a ver ahí, échale. Ya está, se desconectó. Ese,
Ese pinche monitor. A lo mejor así desconectado, sí, jala. Ese monitor lo... ¡Ay, jala con madre, desconectado! Ese... Aquí ese. Todo sigue igual. Como cuando estabas tú. ¡Ya, ya! Sí. En tu casa no hay amor, ni tampoco hay el calor de tu cuerpo, así como bien bonito. ¡Qué pinche Elías Medina, ni que nada! Estas son composiciones, oh, ¿no, chingadera? ¡Para la rastra! Sí, no te las traje, mira, ten. Estas son... Esas, ¿no?, son las mías. Sí, apá, esos son suyos, sí. Oiga, me hizo que me acordara de un viejito que duró más de 100 años. Gracias, y gracias. Le dijeron, oiga, dijo, ¿cuál es su secreto, dijo, para durar tanto? No, dijo, pues, entrarle poco al pan. Y le dijeron, oiga, ¿y por qué? Dijo, pues, ¿a poco no saben? Dijo, que mucho pan es principio de panteón. No, pero no hay pedo. Así le pasó a una señora que tenía perdido a su hijo, que se llamaba Albino. Entonces, pues se fue con la policía de ahí del pueblo. ¿Sabes qué? Pues es que tengo perdido a mi hijo. Y dice, no se preocupe, hombre. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Albino. Con hombre, usted con una pistola, sáquela, dispare y va a aparecer. ¿Cómo? Sí, porque al pan, pan y al vino. Ay, al pan, pan y al vino. Pendejo. Y ahí se ríe la gente. Sí, ahí es donde se ríe. Oye, está como... Pero se ocupa, todo el que no deba. El que deba casi no se ríe. El que debe casi no se ríe, es cierto, güey. Está como el morrillo que está con su papá. Y dice, papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa del Campo, papá? O sea, lo que pasa es que andábamos en un campo y estaba una rosa naciendo. Y por eso le pusimos a tu hermana Rosa del Campo. Ah, muy bien, papá. ¿Y por qué mi hermana se llama Tierra Mojada? Dice que tu hermana nació en día de lluvia y estaba la tierra mojada. ¿Sí me entendiste, perro cagando? Oiga, hay otra también parecida a esa. Que una vez dos alumnas en la escuela, y vecinas y conocidas y toda la cosa. Y entonces una de ellas le dijo a su mamá, oye, mami, ¿por qué mi vecinita, dijo, le pusieron florecita? Dijo, ah, mijita, dijo, porque creo que a su mamá, dijo, le gustaban mucho las flores y por eso le pusieron florecita. Dijo, ay, mami, dijo, ¿y por qué tú me pusiste begonia? dijo, porque también me gustaba la flor begonia. Bueno. Le gustaba mucho la begonia. Me compare, ¿ibas a decir algo, güey? No. Me quedas viendo como que yo tengo una. No, igual. Sí, hay varias. Había una también que ¿cómo decía? De la bola de boliche, ¿no? Bueno, sí. Pero el Z está muy feo, güey. Ah, sí. Ah, muy fuerte, güey. No la contamos, ¿para qué nos metemos en problemas, Pilo? Sí, pues no, cuéntela, está muy fuerte. Cuéntelo, yo no la he oído nunca. Ahorita fuera el aire. Sí, ahora te fuera el aire. Puedes contarlo sin hablar así, nomás así. No, choco. No, pues es que no me acuerdo ni para qué, güey. Mal contado, güey. Vas a cagar como el de Ariz hace rato. Sí, ya sé, güey. Oye, mi compadre, no, el potro. De panteón, ahorita contó uno de un panteón. ¿Puedo contar uno? Sí, rapidito, güey. No, échale, compadre. Aquí los voy a resumir porque es una. Estamos chiste tras chiste, ¿no? Dale, güey. Había un pelado que venía del trabajo y pasaba, camino para la casa, pasaba por un panteón. Y ahí iba camino al panteón. No, él no era muy supersticioso ni nada de eso, ni te creía mucho en los monstruos ni nada, pero pues, porque ya estaba acostumbrado a pasar ahí por el panteón. De repente se le atravesó una muchachona, pero bruta. Bruta, no. Una minifalda, un escote, güey, brutal. Y le empezó a coquetear. Dijo, hola, guapo, ¿por qué tanta prisa? Dijo, no, pues voy para la casa. Y se le quedaba viendo. Dijo, la chingada, estaba buena la muchacha. Y dijo, no, pues antes de que llegues a la casa, vamos aquí al panteón a que me des un... ¿Quién te quiere? Un sobadón con madre. Dijo, y eso, pinche madre. Dijo, no, pero es que mi esposa ya sabe más o menos a qué horas llego yo. Dijo, no, ándale, de volada. Dijo, ah, su pinche madre. Y estaba muy bueno el animalón. Dijo, bueno, pues ándale, rapidito. La metió al panteón, la acostó en una tumba, le subió la falda, le bajó el calzón, compadre. Y apenas estaban puntalando cuando, ¡pum!, pinche trueno, y se convierte la vieja en el diablo. Ah,
y dijo, Satanás. Y el vato salió corriendo, güey, del panteón, y el diablo detrás, y corre, y llegó a la iglesia y se metió a la iglesia y el diablo se quedó afuera. Y nomás le gritó de afuera, dijo, dale gracias a Dios, dale gracias a tu Dios, que si no, te hubiera llevado la chingada y me hubiera llevado tu alma. Dale gracias a tu Dios que no puedo entrar yo aquí. Y volteó el pelado y dijo, y no, y dale gracias tú a Dios, que a mí me dan miedo los truenos, si no, si te la meto, hijo de tu... Ya estaba yo bien caliente, me hubiera valido madre que fueras el diablo. Yo pensé uno de que va un vato bien triste porque pues debía mucho dinero. Ajá. Debía mucha lana y el vato, chinga madre, pues ¿cómo le hago para pagar? ¿El calamar? Y va pasando, ¿eh? El juego del calamar. Estaba bien triste, va pasando por el panteón y dice, vato, chinga, neta, que le vendo mi alma al diablo, pero que me saque la pinche bronca económica que traigo. Ah, siconeando. Y de repente, pum, se le aparece el diablo. Ah, pasó, compadre, vato. Ah, el diablo. Ah, era de acá de Monterrey, el diablo. ¿Qué pasó, compadre? No chéves, ¿o qué? El diablo. Y dice el vato, chinga, diablo, es que neta, te vendo mi alma, güey, pero quiero pagar las deudas que tengo. ¿Cuánto debes? Pues 13,000 varos. Dice, no, es poquito, compadre, pero ¿cómo ves? Si un pinche atornillador, compadre, y yo te doy la lana que debes. No necesito el alma. Y el vato dice, chingue su madre, pues órale, que se empine el vato y que se lo chingue el diablo. Y dice, oye, diablo, ya cuando termina, dice, diablo, están fumando un cigarro. Sacado de onda. Oye, diablo, nada más te voy a pedir un favor, güey. Dime, güey. El día que me muera, güey, no le digas a los ángeles que me cogiste porque van a pensar que soy puto. Dice, nada, no te preocupes, yo no soy el diablo, vengo de una pastorela. Venía de una pastorela, niña. Ya sé, güey. Hijo de la chingada. Ya se despertó, papá. Ay. Me acordé de otro así parecido a ese, siguiendo el mismo tema. Que una vez dos amigos. Uno le apostó a otro 1,000 pesos que lo llevaba al panteón y que le iba a dar miedo con algo que resultara ahí en el panteón. Ajá. Y no, pues está bueno, pues le arrojó. Dijo, no, pues a jalar, apostamos 1,000 pesos. Y no, le dijo el pelado, yo te aseguro, dijo que no tengo miedo. Pues sí, pero el otro pelado bien tramposo consiguió a otro cabrón para que le metiera miedo al otro para poder ganarle. Oye, se envolvió en una sabanona blanca chingada y entró al panteón diciendo así con bastante misterio, quiero jundío. Y dijo, oye, dijo, no le da miedo. Y no, pues el pelado portal de ganar la apuesta, pues pura chingada que decía que tenía miedo. Dijo, no, hombre, dijo, no tengo miedo. Y el pelado, quiero jundío. Dijo, de veras, dijo, no le da miedo. Hombre, dijo, esas pinches almas, dijo, son ánimas culeras. Dijo esas son ánimas culeras, hombre. Que porque puro querer jundío. Digo. Que son ánimas culeras, digo. Se me acaba viendo como que ahí se acaba. Ahí se acabó. Sí, pues era la última culera. Yo pensé que le iba a seguir porque había uno también de un pelado que lo invitaron a matar, a cazar un venado, un venado blanco de 16 puntas. Entonces le dice, oye, compadre, vamos a matar un venado, compadre, que nada más se encuentra en un cerro que está aquí bien retirado. Es un venado blanco de 16 puntos. Dijo, no mames, compadre, está muy grande. Me dijo, es el único que hay, güey. Pero tenemos ahí un camarada, güey, que nos va a guiar dónde está el venado blanco 16 puntas. Dijo, bueno, pues vamos. ¿Y qué hay que hacer? Pues llévese su arma, compadre, váyase preparado porque no sabemos con qué nos vayamos a topar allá. Ya van platicando y dice, oiga, compadre, nada más le quiero decir que con la persona que vamos, lo que le pida hay que darlo para que nos pueda llevar ahí a matar el venado blanco 16 puntas. No, compadre, no pasa nada, pues ¿qué nos puede pedir? Hombre, pues ahí le damos unos 500 pesos, le damos un... No pasa nada, hombre, no pasa nada. Está bueno, compadre, no, pues vamos. Dijo, nomás que abusado, compadre. Dijo, no, no hay pedo, llegamos con ahí, llegaron los vatos con el jefe de la tribu. Buenas. No hablaba muy bien, nomás. Pues venimos para cazar el venado blanco 16 puntas. Vamos a darle.
Vamos a darle. Y empezaron a caminar y luego pues ahí van caminando, va, y se le queda viendo el pelado ese, el jefe de la tribu, pues al compañero, va. Y se le queda viendo y le dice, ah, otas. Dice, ¿qué quiere, compadre? No, compadre, pues que le dé las botas. Yo le dije, compadre, que lo que pidiera, que darlo con tal, pues todo sea por el venado blanco y 16 puntas. No, pues sí tiene razón, compadre. Y le da las botas, va. Y seguían caminando, ahí van caminando ya acercándose por llegar, ¿verdad? Y luego de repente, ero. Ah, la chingada. ¿Cómo? Ero. ¿Qué quiere, compadre? Sombrero. Pues que le dé el sombrero, bueno, compadre. Dele el sombrero, compadre, pues todo sea por el venado blanco y 16 puntas. No, está bueno, le da el sombrero. Y se iban caminando. Ya, vamos a llegar, compadre. No se despegue, vamos a llegar. De repente le dice el rato. Y yo. Ah, la chingada. ¿Qué quiere, compadre? No me diga, compadre. Compadre, pues chingada madre, compadre, pues. Que le dé el fundillo. Chingue su, pues, compadre, todo sea por el venado blanco y 16 puntas. Digo, pues ya estamos aquí, compadre. Pues nomás volteésenme. Para que no quede yo mal con este hombre. Oye, ya se pone y que le da un pinche torón. ¡Hombre, vámonos, compadre, ya vámonos! Y seguían caminando, de repente otra vez. ¡Y yo! ¡Ah, la chingada! ¡Compadre, no me diga, compadre! Pues, compadre, que otra vez, que el fundillo, compadre. Dijo, no, compadre, pues me acaba de chingar así ahorita unos cuantos metros. Dijo, compadre, todo sea por el venado blanco y 6 puntas. No, está bueno, pues ahí va. Y se lo vuelve a atornillar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos, compadre! Sube el pantalón. Y seguía caminando otra vez, ya por llegar así a la loma, dice... Y yo. Dice, no, compadre, ya este pedo no, hay que regresarnos. Pregúntele bien qué es lo que quiere. Y yo. Y se la apuntaba así. Era el cuchillo. El cuchillo, ¿qué? A huevo. Haber sabido de principio, va. ¡Libre, pendejo! Me hubiera invitado a desmugrársela. Sí, había un pelado que se perdió en África, andaba de cacería allá en África, y se perdió el pendejo, y pues duró 3 años, güey, sin que supieran de él acá en Monterrey. Y un día llegó, güey, pues ya después de 3 años, y todos, ¿qué pedo, compadre? ¿Qué pedo? Me dijo, no, hombre, güey, pinche desmadre que pasó allá, me perdí, llegué a una pinche tribu y me vieron blanco y la chingada, y me dijeron que ahí había una tradición que todo se castraba, todos los motocombos esos, los morenones, los tienen que castrar, güey, para que les crezca un poco más, y no, una tradición que tienen ellos, después de tener 2-3 hijos, pum, les mochan los gumaros, y la tradición era que un hombre blanco tenía que cortárselos. Entonces ya se había muerto Don Gaspar, que era el otro pendejo que se había perdido allá. ¿Don Gaspar? Sí, y yo era el único blanco y me agarraron a mí de pa castrarlos, güey. Ajá. Y entonces no me podían dejar ir hasta que llegara otro blanco. Entonces yo me quería venir ya para Monterrey, no me dejaban, güey, era un pinche desmadre. Andaba yo castre. ¿Y cómo castrabas, güey? Dijo, no, hombre, era todo un ritual, güey. Se subía el motocombo, el morenón con madre, en una madera así que tenían ellos ahí. Empezaban a echar incienso y la chingada de todo el pedo. Entonces yo me ponía con un penacho que me pusieron ahí y agarraba yo 2 piedras filosas en los costados así. Y después de que hacían la oración, el morenazo se levantaba así el pizarrín para arriba y dejaba los gumaros en la tabla. Y yo agarraba las piedras y le hacía así. ¡Pah! De un chingazo tenía que ser. ¡Pah! Y caían los huevos. ¡Jua su puta madre! Dijo, ¡qué dolor! Dijo, pues al menos que te pescaras un dedo, dijo. Si a mí no me dolía nada. Ahí en el rancho también así que apagan los toros. ¿Ah, sí? Sí. Con un garrote y una piedra. ¿A poco? La maceta. La maceta. Pero ahorita ya se les abre ahí, y se saca. Lo más doloroso era a vuelta. Lo torciendo. Como el pescuezo de las gallinas. Como le ibas a hacer ahorita la bota. Como le iba a dar la vuelta así con la bota. Sí, retorciéndolo. No, no es capaz, un carajo. ¿Ya no lo hace? Ya casi no. Pues se agotaron los güeyes.
¿Se qué? Se agotaron los toros. ¿Se agotaron? Sí, mejor se van enteros para el rastro. Sí, ya sé. ¿Tiene historias usted alegres que le hayan pasado así en el rancho? Pues sí, sí. Sí, pero no te las quiero contar, hijo. Sí. No, algo así. Hay veces no. Que me sé nomás el final. Hay veces que ya lo empiezan a contar y ya al final ya me lo sé. Está como el pelado que iba a la plaza de toros. El vato todos los lunes, después de la corrida de toros del domingo, iba y comía tacos de criadilla. Que son los huevos de los del toro, ¿no? Y pinches tacos bien gorditos acá, bien mamalones, llenos de carne. Vato, siempre iba a comer todos los lunes. Pues sabía que el domingo había habido... Y llegaba el vato pinches tacotes comara. Todos los días, y un día llegó y pinches taco bien caciqueado. Dice, oiga, ¿qué pasó? Pinche taco está bien caciqueado. Dice, es que no siempre gana el torero. ¡Eran los huevos del torero! Eran las pilas del traje de luces. ¡Ah, chinga! Oye, quiero mandar un saludo a toda la raza que está conectada, que se está divirtiendo desde el rancho, especialmente para Juan, el Toro Pais. Ahí está, de Boston, mi compadre. Muchas gracias por siempre estar al pendiente de aquí del programa. ¿Es de los fieles, Ranchero? Tito? ¿Eh? ¿Es de los fieles? Siempre es de los fieles. Reporta. Juan, el Toro Pais, siempre está presente. Hasta la semana pasada que hubo un desmadre, ahí estuvo presente. También para... No, eso sí te... Alma chingado. Marcela Gozo Rico. No. Gozo Rico. No me estarán madreando, papá. Se me hace que sí te están chingando, no, compadre. No. Pero de Acapulco, Guerrero. Saludos para Alma Marcela Gozo Rico. Bueno, a lo mejor así se llama, pues qué tiene, va. Para Juan Jalapeño, mi compadre Juan Jalapeño, de parte de Ani Galindo. Y Juan Jalapeño, muchas gracias ahí por la aportación, que siempre también están al pendiente Juan Jalapeño. ¿Usted ha tenido el gusto de conocer a Juan Jalapeño? Pues no, nomás al no. Chile, Jalapeño. Al Chile no. Al Chile no. El Chile. Y también a Oscar Gina, ¿verdad? Oscar Gina, que también siempre nos está viendo ahí, que están aportando chingaralal de gente que está conectada. Más de 10,000 personas están viéndonos qué ahorita. Madre, qué chula. Que se diviertan que ustedes, sí. Tanto nosotros como ellos. No, hombre, saludos a los 10,000 y a otros cuantos más que nos van a seguir estar viendo. Que sí. Nos van a ver mañana o pasado, porque hay gente que le tocó jalar hoy y no sí. Puede. No pueden. Dicen no, que, saludos, dicen, saludos a todos. Dicen que ese rating se multiplica por 2. Sí, pues sí puede ser. ¿Por 2? Sí. O sea, obviamente hay casas donde ven la televisión 4 o 5, ¿verdad? Pero para no fallarle, los views son por 2, para no fallarle los números. Ok. Sí, porque sepa, Pilo. Es raro que lo vea una persona solo, ¿no? Sí. Pilo, ¿cuándo se anima usted a tener un programa? Pues no, no, yo me gusta mejor a ir a los que ya están hechos. ¿Para qué chingados nos complicamos no, la existencia? No, así hace... le hubiéramos seguido tú y yo, güey. No, se me hace un batalloso principiar uno. ¿Para qué andas batallando, va? Sí, mejor al que a los que ya están bien facilito ya hechos. ¿Cómo se ve Pilo Chistes en 10 años? Pues yo creo que un poco más arrugado. No, pero creo que ¿qué cree que esté haciendo Pilo Chistes? ¿Sigue trabajando en la comedia? ¿Sigue trabajando en el rancho? ¿Ya andará en su camionetona nueva? Ay, juela, pues ojalá que ahora que cumpla los 69 años. Voy a completar 69 años este 3 de diciembre. Tanto que queríamos dejar pasar ese año. ¿Por qué? Porque jala los dos lados. Puede el 69. Ser, puede ser 96 o 69. Pero no, no, sí, ojalá que háganos algo. A ver si hacemos algo. ¿Estamos invitados o no? Sí, cómo no. ¿El año pasado no nos invitó, pa? Pues no, hombre, pero yo les aseguro que si han ido, no los corro. Entonces nos vamos y caemos ahí, sí, hombre, nada más. Sí, hombre, sí, hombre. Hay que hacer un pachangón, ¿no, Tito? Sí, nos comprometemos, chingue su madre. El sábado 4 de diciembre. Porque el 3 que cumple años cae en viernes. Hombre, está bien, cae en viernes. Ajá. Entonces que sea el 4. Tengo evento, pa. ¿A poco? Sí. Bueno, pues sirve que no vas. Sirve que no vas. No, no te creas. No te creas. Sí,
Sí, ¿cómo lo podemos festejar el 6 de diciembre? ¿Cómo no para el día siguiente? Sí. No, pues ¿por qué el 6? El 5, porque el 6 es el lunes. El domingo. A que sea torna cumpleañero. Torna cumpleañero. ¿Siempre se meten las pachangonas o no, papá? Sí, hombre, desde el viernes y sábado y domingo. ¡A la madre! Pero la mera verdad, ¿casi no toma usted, ¿eh? Poco, porque me gusta que me haga mal despacito. Así pero despacito. La verdad, yo he sabido que no le da mucho a la chévere. No, no mucho. No. Las veces que he ido y se toma dos, tres cervezas, digo, obviamente, cuando estamos ahí transmitiendo, pues le gusta andar con la cerveza, pero de repente la deja y anda haciendo cosas y ya no vuelve sí, a tomar. No, despacio. Porque mucha gente cree que porque en los videos sale, cuando salía en el rancho con una tecate en la mano, sí. Decían, ese viejo debe ser bien borracho, pero al no. Tequila, una vez también me atranqué bastante de tequila, y nombré la abuela Noria. Sí, sí se ha puesto así unas pedonas. En topito así, ¿no? Pero vos te vas a aventar como nada, hacer agua. Es que se ve como si fuera... Pero ¿cuál fue su peor borrachera? Así de en la juventud, que usted se acuerde que dijo, no, hombre, esta sí me pasé porque me andaba puteando a mi compadre o no sé. ¿Usted también cree que sea agua de la noria o no? Ah, cabrón, no. Este a es ver, güey. No, este sí es tequila. Ese es de esa madre, ¿no? No es del... ¿Quiere un vasito? No. No, lo echamos. No, si quiere un... No, cómo no, es buenísimo. Dicen que si trae unos dos, tres lumbricitas, si no se mueren, quedan bien apendejadas. Qué chula. Por ahí había un vasito. No, fíjala. ¿Ese vasito? ¿Ok? ¿Y fue de chavo así muy, muy catarro, no? Sí, cómo no. Sí, se puso sí, unas así de no, que no. Andaba desconociendo al compadre, pues agarrándolo a chingazos o algo. Es que me gustaba mucho entrarle porque me daba mucho valor de quitar prestado. Ay, pues, es una osita nada más. Sí, no, hombre, está muy bien. Unas onzas, no, ¿será? Puro don Armando. No, hombre. Ahí va para que lo pruebe. Ah, pero es que... A la madre, yo pensé que nada más llevaba dos besitos. No, es que lo que duele se ocupa el precio. Que darle machín. Tipo inyección. Tipo inyección, que se vaya todo. Sí. Pilo, no, entonces, no. ¿Es más de tequila? Sí. ¿Tú, potro, tú eres más de qué? No, a mí me gusta la cervecita y acompañarla con un tequilito, con un mezcal. O sea, sí le... Ah, bueno, pues el mezcal tú sí, ustedes... Sí, porque que ya con el tequilita la cerveza se siente más suavecita. Ya lo puedes seguir dando ahí. Sí. ¿Los ojos que se le vayan es normal o es por el tequila que...? Pues no me doy cuenta. ¿A qué horas se...? Ay, ya me estoy enseñando a poner el tecate así a minuto para ganar. Mira. ¡Ay, mira! Me acordé porque le sentí la medida. Yo voy a poner las gordas, me acordé era. Porque le sentí la medida de minuto para ganar. Así. Mira. Es nomás con la que se detiene, con esta agüita que tiene. A ver, yo no. Ya sé. Tomándole más o menos, ya no se detiene. No, me la andas cagando, güey. Uno, dos, tres. Debe uno de poner tres así. Ah, ¿tres? Sí, son tres. Ahí está. Ah, a ver, potro. Y yo me gusta ponerle aquí donde está difícil. Mira. Es que por el peso del relojón que trae ahí, de oro. Nomás que este reloj me lo hicieron al revés, debería haber sido aquí. Ahí anda un agachado. Ah, que por cierto, muchos saludos al que me lo regaló. Ya se murió. El finado Lupe Rodríguez, pero para su familia, el finado Lupe Rodríguez. Saludos a Pancho Rodríguez, a Chávalo Rodríguez, a su yerno Neto Telles, a todos. Bien conocidos míos. Me lo regaló el primo Lupe Rodríguez, ahí en los Arroyos. Así, pero yo también le regalaba mucho. Sí. Entonces, gordita de harina, jocoque, lechita. Y se lo pone perro, está bonito. Se lo pone para adentro. ¿Y qué hora son? Pues cuando me lo regaló, sabía nomás decir la hora, porque los minutos no sabía, porque tenía nomás una manecilla. pero ya me le pusieron más.
Pero ese reloj no, o trae el horario de Europa o qué pedo. Pues, decía las no sé qué 22. Pues, ¿quién sabe? Ahí duró mucho en la cama. Y quién sabe, pero ahí se ve como que está jalando. Sí, pero ¿qué horas son? Pues no, yo lo tengo más fea al de aquí del teléfono. ¿Qué era? Las 21 horas con 54 minutos. Ya me lo van a hacer las 22 horas. Y las 22 horas. ¿Vienen siendo? Son las 9. Oh. Las 10. Ah, sí, las 10. Sí, porque 12 y 10, 22. Chica, chica. Entonces, está bien, está perfecta la 12 de la hora, 12 sí, 12 y 10, 22. Y más 10, 22. Y 12 más 11. 31. Pero nunca van a ser las 31 horas, pendejo. No, es que, oye, tengo un puerquito, cabrón, bien pendejo, más que yo. Y mandó llamar la profesora a su papá para que viera que el hijo no funcionaba. Y entonces ahí delante del papá le dijo, a ver, Pedrito, pues le ponemos Pedrito al cabrón. Dijo, a ver, Pedrito, 8 y 5, 14, maestra. Y te dijo, ve, dijo, lo mal que contestó. Por eso, maestra, dijo, pero qué chingados, dijo, con la rapidez que contestó, dijo, y se equivocó nomás en un hombre. 8 y 5, 14, maestra. Dijo, ve, que no contestó bien. Pero hecho madre. Oye, póngame el pelado que estaba. Ay, vas a hacer. No. El vato que tenía como 16 años y seguía en sexto de primaria, güey. A la madre. La madre, pobrecito. Oye, no salía, hijo de su pinche madre. Ya estaba pelado, el grandotón, chingado. Güey. Oye, y un día llegó el inspector ahí de la SEP y le dijo al director, dijo, oye, hay que pasar este a secundaria ya, como de lugar, pues no puede ser, es que está bien pendejo y mira, y que no podemos y que la chingada. No, ya háganle un examen facilito y pásenlo a secundaria, no podemos tener un niño de 16 años aquí. Bueno, pues oye, pues fueron y le pusieron un examen, vamos a hacer un examen bien facilito, mijo, ¿ok? Dijo, sí, está bien. Dijo, ok, tres preguntas. Está bien. América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y es el y yo así. Muy bien. Una buena. Y el viaje lo hicieron en las tres carabelas. Muy bien. Una última, atención, ya nomás te falta una. No te me vayas a pendejar. El viaje fue patrocinado por la reina de espadas. Bruto para la baraja, el vato. Chinga tu madre. La cagó con madre. Oiga, ese cabrón yo creo que era hermano de uno que se llamaba Javiercito. Oiga, y también delante del inspector, le preguntó a Javiercito. Pues sí, pero la maestra bien viva, para que no la regara Javiercito, lo puso de acuerdo, que le iba a preguntar cuántos colores tenía la bandera y que dijera que tres. Y que, pues, que para que no batallara, por debajo del escritorio, la maestra se iba a poner tres calzones, un verde y un blanco y un rojo, para hacerle el favor a Javiercito de que contestara bien las preguntas. Y no, pues, delante del inspector. A ver, Javiercito, usted que me vio. Digo, no, eso es de bronco. No. Digo, a ver, Javiercito, ¿cuántos? La canción. Sí, a ver, Javiercito, ¿cuántos colores tiene la bandera? Dijo, tres, maestra. Dijo, y a ver, dijo, dime el primero. Y la maestra nerviosa ganchó los tres calzones y se los hizo un lado. Dijo, Venustiano Carranza, maestra. Estaba el pinche barbón con madre. Señor barbononga. La barbona así más tupida que la de Tito.
Venustiano Fernández. Yo no sé si ustedes se están divirtiendo, nosotros la estamos pasando con madre. Oye, ay, a toda la raza también que nos está viendo y se quiere pasar un bonito día lleno de carcajadas con su familia, con su pareja, con su gente que venga también de otras partes de la República Mexicana, yo les quiero recomendar que vayan a Huasteca House. Ahí está en Santa Catarina, Nuevo León, aquí en Monterrey. Ahí está en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Vayan y visiten Huasteca House porque tiene una vista increíble. La verdad, tenemos las cabañas ahí para más de 15 personas. Usted puede ir con toda su familia. Tenemos alberca, tenemos unos paisajes bien bonitos. Además que está todo, lo tenemos climatizado. Tenemos Sky. Si usted dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo porque tengo que ver la serie de X cosa. Aquí usted la va a disfrutar en Huasteca House. ¿Y sabe cómo usted puede llamar? Puede marcar al 81-25-85-94-89 con el código TITO. Usted póngale ahí TITO en el teléfono 81-25-85-94-89 y le van a hacer un descuento especial, además de que va a disfrutar con toda la familia ahí en Huasteca House. Visite su página, que es www.huastecahouse.com, ahí para que se dé cuenta de todo lo que tenemos. Las instalaciones bien bonitas, la atención, la vista, la alberca que tenemos ahí. Venid a separar ya, compadre. Sí, es lo que les iba a decir. Que se viene diciembre. Con estas fechas que ya vienen, se aproximan, separen con tiempo para que vayan y disfruten con toda su familia ahí en Huasteca House. No se va a arrepentir, créame que yo ya fui. Una vista perrona, güey. Compadre, vayan ahí. Hay asadores, compadre. Nah, es que no vamos a poder prender porque es una cabaña, es una casa de campo. Es una casa de campo, pero ahí en la Huasteca, compadre, y tenemos ahí asadorcitos. Tenemos para que usted se la pase increíble. Conecta su bocina, compadre. Otro y se pone su ambiente pedo. Y a echar baile. Oye, Tito, pero ahora que ganó. Estás en el campo, pero con toda la comodidad. Oye, que toque la suerte, que jale mejor que esa. puede ser, porque no. Oiga, que se me vino a la memoria mandar un saludo al amigo Raúl Sánchez y a todos los que jalan en la caballada del amigo, del señorón, don José Antonio Fernández Carvajal. Y me acordé de una plática más o menos bonitona. Ajá. Del primo Cecilio Silva de León, que hace muchísimos años, que no hace ni tanto, ahora como algunos cerca de 50. Dice el primo Chilo que una vez un novio de su novia vivía pidiéndole un anillito muy bonito que traía la novia. Y le dice, oye, cabrona, no la friegues, hombre. Dame el anillo, hombre. Si al cabo ya entre poco te voy a pedir, nos vamos a casar. ¿Y qué tiene? Porque me das tu anillito. Y nomás así el intento como por dárselo. Y se lo ponía así, no, todavía no. Y no, todavía no. Y nomás se lo ponía así tantito y no. Oye, pues que de repente dijo el primo Chilo, pues que en una de esas, pues que estaba soñando, que sí ya se lo estaba poniendo y que ya se lo iba a dejar. Y no, pues dice el primo Chilo que dijo, el pelado, así en el sueño, dijo, chingado, dijo, nomás que, no, dijo, este pedo no me está gustando, dijo, porque no es posible, dijo, que me esté doliendo más el anillo que el dedo. No, pues despertó con el dedo hasta el tronco del fundido. Bien emocionado porque la novia ya se le decía que le iba a dejar el anillo. No me la mal. Y ya lo traía hasta acá. Y ya lo traía hasta acá. Y bueno. ¿Qué dice? Fue ayer el sueño. La chica. Es más, dijo, mira, aquí está la prueba. Ah, chica. ¿Qué le iba a decir? Madre. Dice, le iba a recordar a usted que tiene pendiente unos saludos, Pilo. No, hombre, friego. Sí. Friego, nomás que son muchísimos. A un amigo Chuy Lomas, que ya me tiene un fajito de dolaritos, de $2. Chuy Lomas. Para hacer los regalos. Nombre a todos los amigos de Houston. Manuel Herrera, no tiene nada con él. ¿Mandé? Manuel Herrera. Manuel Herrera. Ah, ese me suena como de los Herrera Nuevo León. Globo Fest. Ándele, bueno, sí. ¿Y de ir cuántos iríamos? Todos los que quepan, ¿no? A la hora que... Oye, pues ahí está, Pilo, mire, para que vaya y usted ahorita se divierta ahí con Manuel Herrera. Manuel Herrera. ¿También va a estar en la Huasanga? Ah, la Huasanga, Esfera. ¡Ay, el 13 de noviembre va a estar en la Huasanga. Esfera, dijo una vez un pelado, cuando quería decir espera, decía, Esfera,
Espera, si no era espera. ¿Le faltaban dientes o qué? Sí, estaba gangosón también. Sí. Entonces ahí va a estar el Pilo Chistes el 13 de noviembre en la Huasanga para que vayan y disfruten de la comedia, de que no se va a arrepentir porque mi compadre, bueno, ahora sí le voy a decir mi compadre a mi papá. Eso es correcto, mi compadre Pilo Chistes, la verdad, le arrastra la porronga para chingato, cosa de buenas, que era muy niño, muy mañoso. Muy mañoso. Sí. Decía, mamá, chingado, mijo, si así hubiera sido para trabajar, tuvieran los millonarios. Pero no, me tocó la de buenas, que al trabajo pura fregada. El trabajo ya me empecé a dar cuenta con el tiempo que mata gente. ¿A poco? Me mata gente. ¿Por qué? No, pues todos los trabajadores están enterrados. Sí, se ocupa conservarse uno con poco trabajo y con salud. Y buena alimentación, va. Buena alimentación. Y evita uno accidentes laborales si no trabaja. Exactamente. Claro. Por eso los al que... no trabajar, ¿cómo te vas a accidentar? No, laboral, no te accidentas nunca. Porque no jalas. No. Oye, por cierto, el miércoles próximo te vas a tener un programazo ahí en el Potorreo. Sí, señor. Este, mañana, pasado mañana. No, está chulo, viene, ¿no? No, Brincos Vieras. Ah, Brincos Vieras. Están cordialmente invitados para que agarre parejo también con ustedes. el payaso más pinche irreverente. Este miércoles está Brincos Vieras, para que no se lo pierdan. Y vamos a estar también el 26 de noviembre nosotros. Sí, señor. Vamos a estar ahí en el Navarrete's Comedy. Navarrete's Comedy de Guadalupe. Una noche chingona, güey. Ya tuvimos una en Zagar Comedy Bar. Y nos la pasamos bien, mamalón. No tiene por qué ser la excepción allá en Navarrete's, allá la gente de Guadalupe y sus alrededores. Así es. Nos la vamos a pasar bien, bien, mamalón. Nos ofrecieron hacer la segunda función ahí con Sagam Copa porque se quedó mucha gente afuera, pero nosotros decidimos movernos a otro municipio para que toda la gente esté disfrutando lo que estamos haciendo. Claro. Tanto en municipios, en Nicolás, en Escobedo, en Guadalupe, en Monterrey. Entonces vamos a estar así con Sagar. Cuando estuvimos ahí, la verdad se llenó. Y ahora vamos a estar en el Navarrete's de Guadalupe, que está ahí en la Plaza Eloy Cavazos. Así es, a un ladito la Cruz Verde, la Cruz Roja, perdón, está el Navarrete's Comedy, va a estar Carlos Ferral, el show del Potro y el show de Tito Ranchero y Omar Espinosa. Pura pinche garantía. Pura calidad, compadre. Nomás nos faltó pelo. Ah, exactamente. Nomás que está ocupado ese día. Muy ocupado, muy ocupado. Sí. Oye, y también, Pilo, fíjate que te voy a comentar algo que a ver si ahí nos ayudas también con tus redes sociales, porque sabemos que te sigue mucha gente, que esto que vamos a decir es de suma importancia, porque te voy a ser muy sincero, hemos logrado una meta, no hemos llegado a la meta, pero hemos logrado un objetivo muy chingón que es estamos ayudando. Nada más déjame ver dónde lo tengo aquí. Ay, no sé dónde lo tengo, ya se me pasó, ya ves, güey. Porque decía papá que las cosas se hallaban más fácil sin buscarlas. Una niña muy linda cuando, que se llama. Cuando no busca uno algo, sale bien facilito. Y nomás lo busca uno y no lo haya. Ese es el problema que tengo aquí, que ahorita que lo es estoy una, buscando. Es una no niña muy linda, don Pilo, le explico, que está, aquí está echándole todas las ganas para salir adelante. Necesita un trasplante de hígado. Hígado. Se llama Lisa María. Y la pueden seguir en sus redes con el hashtag de Team Lisa Amarilla. Sí, escucharon bien. Lisa Amarilla es un juego de palabras ahí, pero búsquenla como Lisa Amarilla. Y está la gente donando, estamos donando, me incluyo. ¿Cómo no? Y la verdad es que necesita mucho dinero para la operación, pero somos tantos, cabrón. Somos tantos. La cantidad de seguidores que tiene Tito, la cantidad de seguidores que tiene usted, la cantidad de seguidores que tiene Omar. Si todos ponemos un pesito, tres pesitos, cinco pesitos, 15, 20, lo que usted pueda, no necesita. Hay veces que la gente dice, ay, necesito donar 2,000 pesos y no los tengo. No. Ahorita con el celular, chinga, puedes traspasar 2 pesos si quieres. Sí. Exactamente. Y esa suma hace maravillas. Sí, cómo no. Que ahí está apareciendo en pantalla mi potro. No es directamente con nosotros. Esto que estamos haciendo es directamente con la gente que está ahí en el Facebook, en las redes sociales de Lisa. Todos los que quieran aportar, vayan y ayuden a Lisa. Ocupan un trasplante de hígado urgente. Y sobre todo mucha gente que no cree y dice, no, esas son puras mentiras y es gente que se quiere hacer de dinero. Ahí están los WhatsApps, ahí están los teléfonos, márquele, háblele, cualquier duda que tenga. Y también, ¿por qué no? Si existe un donador que sea compatible con claro, Lisa claro y lo que queremos sí agilizar todo, pues háganlo. Marquen su WhatsApp al 81-12-12-6570. Y para la gente de Estados Unidos es +52-811-12-12-6570.
212-6570 y díganle ahí a la familia de Elisa que están dispuestos a ayudar, que les digan cómo y ahí les van a explicar todo. Nosotros ya investigamos todo el caso y la neta, urge que Elisa salga adelante. Urge que nos sumemos. Y no importa la cantidad, eso con la buena importante. Voluntad vamos a llegar a la meta. Eso es lo importante. ¿Cómo no? Mi Pilo, muchas gracias por haber estado en el rancho. Sabemos que tiene trabajo, mi Pilo. No, con gustazo. Está, sabemos que tiene trabajo. Siempre es un placer compartir con usted. Dile al chulo que no nos perdemos, qué chula es la risa. Televisa Monterrey, todos los miércoles a las 10 de la noche. Una chulada. Ya le vamos a conseguir unos pantalones así amarillos para que ande allá en el rancho con madre y lo vean. Me gustan mucho como para dormir. Yo le voy a regalar unos porque siempre se llama, güey. Ya ves, ya tantas cosas que te ha regalado. Ya te regalé una tabla la vez pasada. Sí, ya la tengo, está muy buena. De las gorditas. No, ahí va a seguir habiendo regalos, nomás que espero mis pantalones. La próxima, es más, lo voy a cargar en mi carro y donde me lo tope, Pilo, yo le voy a dar su pantalón amarillo. Es puro regalar. Cualquier rosita menos toscos que esos. Es puro regalar este viejo. Oye, para no meter las dos patas por una sola mano. El ópilo, tengo un pantalón para cuando adelgace. Eso le puede quedar a usted. Ándale, esos son los buenos. Entonces, este próximo 3 de diciembre va a ser la Pilofest. El 4. El 4. El 10 de Santa Bárbara. Sí, hoy me quedé en las orillas de Tres Bárbaros. Ojalá y nos toque jalar, güey, para allá, güey. En Allende, una mamá así. Sí. De ahí nos pasamos al pedito. Y se me hace que van a tocar los Montañeses del Álamo. Y muchos grupos más. Yo voy, güey. Saluditos a mis amigos Montañeses del Álamo. Ojalá que ese día no tengan chamba. Para que vayan a jalar allá a mi casa gratis. Yo también voy a estar por allá para que nos vean ahí en el Pilo Fest el 4 de diciembre. Ahí vamos a andar. Se va a hacer el cagadero. Si anunciamos que va a haber fiesta, debería de cobrar la entrada. ¡A huevo! Va a ser cabalgata, Pilo, pues también. Sí, ahí unos amigos. Los amigos me ayudan a cabalgar ahí unos cuantos y todo, porque pues yo ahorita se me hace que voy a tener pura montura. Le falta el caballo. ¿Nunca ha montado toros? O sea, de así. Sí, cómo no. ¿A poco? No, era fregón. Me acordé de uno. Voy a contar ahorita el de los caballos. Había un pelado que le gustaban mucho las carreras de caballos. Y dijo, chinga, me gusta un chingo ese pedo de los caballos y las carreras y la madre. Pero ya supe que para ser jockey tienes que pesar tantos kilos. Necesito bajar 15 kilos, hijo de su pinche madre, para ser jockey. Dijo, pues sube 4 y te metes de caballo, hijo de tu pinche madre. Oye, está como una vez un pelado, pero que le gustaba mucho el béisbol. Oye, lo invitaron a unas carreras. Lo invitaron a unas carreras donde corrieron dos pencones con feria de amare. Oye, lo inducieron a que le apostara uno y pues ya ven que siempre se equivoca uno. Oye, le apostó al que venía un poquito atrás y le había apostado un chingo de dinero. No, me pobre cabrón, era nomás el único que gritaba ahí en la raya. ¡Bárrete, pendejo, y gana! ¡Bárrete! ¡Bárrete y gana, pendejo! ¡Bárrete! Imagina el pinche caballo entrando. ¡Bárrete, cabrón! Porque venía trancito. Dijo, entonces le dijeron, ¿cómo te fue, güey? Dijo, chingado, dijo, cabrón, dijo, qué pinche sal la mía, dijo. Perdí nomás con pura cabeza. Le dijo el otro, pues el mal es que hace el mismo daño. Hace el mismo daño y la pura cabeza, chingada. Usted que siempre ha sido de rancho, Pipilo, ¿usted sabe cómo se inventó el chorizo? ¿El chorizo? Sí. Oiga, pues moliendo la carne e imbutiéndola. No. ¿Cómo? No, el chorizo se inventó. Era un pelado que un día traía un pantalón. Pero ya no le quedaba. Lo cortó y chorizo. Ay, ¡qué pendejo! ¡Chorizo! ¡Fíjese! Es que me apendejé, contesté muy rápido. Madre. No, porque sí ya me acordaba yo que había pasado eso. Un chorizo. Y un chorizo. El pantalón, un chorizo. Es correcto. Oye, un chorizo. Llegó un pelado que era nuevo en las cosas de las apuestas, llegó al palenque. Y estaba a las peleas de gallos y se va todo. Oye, pues, le pregunto a un compa,
¿A cuál, cuál es el bueno? Dice, el giro. Ah, y ese el vato le apuesta 1,000 bolas al pinche giro. Y empiezan a pelear y se lo chinga el Colorado. O sea, no mames, no me dijiste que el bueno era el giro. No, el giro es el bueno, el Colorado es bien mamón. El Colorado es un hijo de su puta madre. ¿Algo que quiera agregar, mi Pilo? Oiga, no, porque también en una pelea de gallos, un pobre pelado, cabrón. También tocó que perdió. Y entonces, por tal de que no perdiera su gallo, le decía, ten la pistola, güey. Ten la pistola. Ten la pistola para que te defienda. Y luego ya cuando se acabaron las peleas, le decían, oye, ¿por qué chingado le ofrecías pistola al gallo? Digo, pues el otro trae un pinche tranchetón bruto. Lo chingó un tranchetón, caro. No, hombre, bien gustoso de que me invitaron. Y a todo dar, la pasamos bien bonito. ¿Dónde lo pueden localizar, Pilo? Ya sé que aquí tiene un teléfono, pero también sus redes sociales. Ándale, viene como Pilo, hombre, Chistes. Pues ahí con Javier. Así viene como Pilo Chistes en el Facebook. Ok, Pilo sí. Chistes oficial, no se dejen engañar con otras páginas que no es Pilo Chistes. Sí, no, hombre, ahí entre. Y también por si quieren contactarlo para estas posadas, marquen al 8261-54-5847. 8261-54-5847. Ahí le va a conectar el representante de Pilo Chistes. Y se paren ya, porque tiene bien poquitas fechas. Ya tiene toda la agenda llena. Sí. Mi potro de oro, compadre, agradecido que hayas venido hasta el rancho, compadre. Siempre es un placer estar aquí contigo. No sé dónde te vayas a presentar, si quieres ir tus redes sociales o que te sigan en dónde. El potro, síganme en Facebook, en YouTube, en Twitch. ¿Cómo se llama? Twitch o Twitch. Ah, también estamos en Switch. Twitch. Ahí dispénseme toda la gente que no le mandé saludos. Oye, tanta gente que me regala. Me regalan muchísimas cosas. Y, al amigo del cercado, al amigo Beto Alaniz, que tanto que ese apellido salió gratis. El apellido de Alaniz. ¿Por qué? ¿Cómo? No, porque cuando fueron unos amigos de Allende, para allá para la orilla de la sierra, a comprarle un apellido a un viejito, que era bien fregón para vender apellido. Oiga, pues tocó que llegaron. Y no, pues que no podía vendérselo porque estaba muy ocupado. Dije, oiga, pero ¿cuál ocupado, hombre? Venimos ahí en los pinches burritos arrastradísimos, duramos de madre para llegar a comprar el apellido. Y pues, ¿cómo, hombre? No la friegue, hombre. Se lo vamos a pagar bien pagado, pero no la friegue, véndanos un apellido. Y era bien enojón el viejito. No, dijo, vale más que se retiren. Dijo, porque estoy bien ocupado. ¿Pero qué está haciendo? No, hombre, dijo, es que mi vieja acaba de sacar un pailón cabrón de calabaza. Dijo, y va a ser empanada, dijo. Y me está mandando al anís. No, hombre, se devolvieron los compadres, chingados, y vamos a poner a la niña algo en tiento. Ahí quedó el saludo para Beto. Saludos a Beto a la niña. Que okay. Bien agradecido, lo voy a agradecer toda la vida. Un regalo que me hizo bien fregón, ahí para mi labor. Bueno, pues ya está casi lista la cena, para que se eche un taquito ahí ahorita antes de que se vaya. Me gusta más para llevar. Aunque no, le arrojamos. Bueno. Porque es que ahora venía por carretera y le mordió a un burro de harina. Ajá. Y lo masqué y se hizo una bola. Y nombre donde lo pasé, hijo de la chingada, pero se quedaba en el mero centro de la garganta. Sí. Parecía que estaba pasando un hueso de aguacate. Sí. Y no, de buenas, ¿qué pasó, hijo de la chingada? ¿Y salió todo bien? Sí, no, salió todo bien. Ojalá que mañana también. Pues muchas gracias tanto al Pilo Chistes, a mi compadre Hernán el Potro. Y y mi buen Omar Espinosa, que cada lunes o lunes ya estamos aquí siempre en el rancho. Y ¿qué iba a decir? Ustedes dos, compadre, pues bueno, ya ya se llevan a toda pues madre. Casi gemelos. Para toda la gente que piensa que están peleados. Sí, ¡saludito, saludito! Hay gente que está chingándome y me manda mensajes a la página y me dice, se me hace una falta de respeto, aquí estoy con el viejón. No, hombre, y no me ha puesto un cachetadón ni nada. No pasa nada. Es parte del show, él sabe que es con todo el respeto, con toda la admiración. Yo garantizo que si le doy una cachetada me duele a mí más la mano que a él. No, hombre, qué chingado, madre. Pues muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los patrocinadores que también están en el pendiente. Tanto a Taller 657, a también Salsa del Primo. Y, por supuesto, también al Rancho Escondido. Y también a Huasteca House.
Así nos despedimos, muchísimas gracias. No están echándole, no están bloqueando. ¿A qué sale? Saludos, saludos. El Gotito el ranchero, con todo y su sombrero.